Muy buenas tardes a todos, señoras, señores, gatetes, monetes, perretes y un señor de Murcia con bigote. Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra hoguera, ya sabéis, quitaros las zapatillas, cogeros una cervecita y poneros cómodos. Y hoy, como veis, pues estoy aquí acompañados de una auténtica panda de cabrones que se llaman Freakingdoms. Tenemos por ahí al señor Tanabón. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, desde el lado oscuro, ¿cómo estáis, cabroncetes? Vamos a pasar un buen rato. Tenemos también al señor Ragnar. Muy buenas, Ragnar, querido. ¿Qué tal, chicos? Y tenemos al señor de los monetes, a nuestro querido Amalio. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, monas? Muy bien, pues chicos, estamos aquí, como os llevamos anunciando un par de semanitas, hemos tenido una semanita ahí de retraso, pero bueno, seguro que no os lo vais a perdonar, y vamos a arrancar con el primer podcast de Free Kingdoms. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, pues, de las cositas que hemos visto en el E3, que ya sabéis que las estuvimos cubriendo para vosotros. Vamos a hablar un poquito de todo lo que ha ido evolucionando, lo que ha salido del E3 y lo que se ha ido anunciando nuevo y demás. ¿De acuerdo? Así que estaremos con vosotros un par de horitas. Estaremos repasando, pues eso, actualidad. Estaremos viendo un poquito también, pues, qué vamos a jugar nosotros, qué hemos jugado y tal. Y luego vamos a tener también un ratito con vosotros para que el chat nos pregunte cositas y demás, ¿vale? Nos pregunte, pues, cuál es nuestra cuenta bancaria, cuánto dinero tenemos en el banco, cuál es, si tenemos novia o novio, esas cosas. En fin. Bueno, chicos, estos ya se están descojonando, así que nada. Bueno, chicos, pues... ¿O mi cámara se ve jodidamente mal? Pues, eres tú, ¿eh? Me ha dado mucho.
En el Apir parece que mi cámara se ve bien, tío, pero luego en el directo la veo todo rara, tío. Sí, parece que... no sé. Mira a ver si es el fan. Pues eres tú, ¿eh? El fan. Madre mía. En fin. Ya está, callaros, venga. Por eso muy buenas. O sea, los que vais llegando ahí al chat y demás, ay, chicos. Por favor, gente. Me está discriminando tu OBS, tío. No. Es en el Apier, Ragnar. Sí, que... está... hay risas hoy por aquí. Es en el Apier, Ragnar. En el Apier te estoy viendo. Se te ve un poquito pixelado ya directamente en el Apier. Ahora, a ver, mejor. Ahí va, y ahora veis, claro. Habéis tocado donde lo tenéis que tocar y habéis cambiado las cámaras. Hola, vale, dejadme un segundito que lo arreglo rápido. Pon las caras de Tana, esas que ponen. Ay, lo voy a arreglar rápido. Dame un segundito, chicos. Ay, Dios mío. ¿Por qué ha pasado esto? Sí, si no falla, no seríamos nosotros. Sí, claro, no pasa nada. Si no falla, no seríamos nosotros. Estás haciendo lo que te hemos pedido, que alargue un poco el tiempo. Bueno, de hecho, tenemos que alargar el directo porque no tenemos tantas cosas de cada tiempo. Claro, claro, yo lo estoy haciendo bien. Ok, vale, chicos, ya estáis, ya se os ve a todos guapos, blancos y bruñidos. Vale. Y ahora lo que no sé es por qué. Súbeme, hombre, que parece que estoy subiendo. Eso es lo que voy a hacer. Rana, ponte unas páginas amarillas ahí en el. Ahí estamos. Espérate un segundo, que voy a por mi libro. Bueno, mi libro. Y espérate. Y hasta la venta en las mejores librerías. Y espérate que. Voy yo a por el mío. Atención, aquí todo el mundo tiene un cojín. La cara. Vamos a por el cojín de Amalio, a por el de aquí, Magura. Oye, es verdad, a mí me gustaría tener un cojín de Amalio también, ¿eh? Yo quiero un cojín de Amalio. Yo quiero que Amalio sea mi. ¿Cómo se llama? El del Rubius. Mi cojín. Mangel. El Mangel. Lo pongo en el croma, ¿eh? Lo pongo en el croma. Es a Mangel. Estoy en cooperativo. Buah. Bueno, chicos, pues nada, como os estábamos comentando, vamos a repasar un poquito pues todo lo que hemos ido viendo en el E3 y demás, y cómo ha ido actualizando, cómo las compañías nos han ido dando pues más datos y demás. Por ejemplo, pues, ¿qué os parece, chicos, si empezamos con Cyberpunk? Bueno, pero di qué cojones vamos a hacer aquí, cuánto tiempo. Lo he comentado. Vamos a estar un par de horitas. El organigrama, madre mía, espérate, voy a sacar la agenda. El organigrama, por favor, cuéntelo usted. Como os decía, chicos, vamos a estar por aquí un par de horitas con vosotros, ¿vale? Vamos a hablar, pues eso, de Cyberpunk, bla, 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 de Cyberpunk, de Gridfall, del Elden Ring, de muchas cositas que van a ir saliendo próximamente, ¿vale? Y a las cuales, además, pues nosotros cuatro en particular, pues les tenemos bastantes ganas. Yo menos a lo de Nintendo, que nada más que le gusta a Mario, pero bueno. Y luego, pues... No sabéis de la vida, loco. Tú tienes una Switch, yo no. Bueno, Ragnar también tiene una Switch. Pero no me veréis comprar el Stream Labo. El Labo. Sí, anoche comentábamos. Un Lambo sí, pero el Labo no. Anoche comentábamos eso. No te vamos a ver el Labo en el. Oh. El Labo no lo saco todavía. El Labo que cuelga de las catalatas. Ya estamos, vamos a ver. Maldita sea. Avancemos. Bueno, chicos, pues y luego, como os comentaba, pues lo que vamos a hacer, que el último ratito, ¿de acuerdo? La última media horita o así, pues vamos a estar con vosotros pues hablando por el chat, a ver qué os está pareciendo, qué dudas o qué curiosidades tenéis, o qué os ha gustado más del E3 o de lo que hemos comentado y demás. Y así pues esto pues será mucho más divertido. Así que nada, chicos, pues vamos a comenzar con Cyberpunk 2077, que bueno, pues ya sabemos que fue, digamos, de alguna manera estamos todos de acuerdo que fue el gran pelotazo del E3, ¿no? Fue el anuncio con mayor impacto, esa salida de Keanu Reeves dando la fecha, bueno, primero en el tráiler, evidentemente en CGI, luego la salida por la puerta, dando la fecha, diciendo "You're breathtaking", todo el mundo, todos locos, el rey de los memes. ¿Sabes que eso fue porque una persona del público le dijo que era breathtaking, que le quitaba el aliento? Sí. Y se lo contestó y le regalaron una edición coleccionista, creo, o algo así. No, y además. A la persona que se lo dijo. Y además está guay porque el chico estaba grabando la escena con el móvil y yo me acuerdo que al día siguiente, la mañana siguiente y tal, vi el vídeo
del chico que salía aquí en Keanu Reeves como señalándole a él, ¿sabes? Ahí a saco y diciéndole, you're breathtaking. Y era el tío como diciendo, ¡me lo estás diciendo a mí! El pedazo de tweet. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Parecía un puto indigente. Me gustó mucho más The Punisher con el perrico. O sea, puesta en escena, o sea, de pavo ahí que John parte la boca. En John Wick, el pavo tiene mucha más apariencia de hijo de puta. Hecho, salió un poquito homeless, ¿eh? De hecho, es que se ha hecho muy viral de ahora de contar la historia de Keanu Reeves y el cabrón ha pasado de todo. Pero de todo, ¿eh? Que justo antes de hacer la peli de John Wick se le murió la chica con la que estaba, de cáncer. Mm-hmm, correcto. Justo antes de eso tuvo un aborto a los 8 meses de embarazo, tío. ¿Ya no lo vi? ¿Tuvo un aborto? ¿En el mismo, cabrón? Claro. Eso es noticia, ¿eh? Vamos a ir poniendo... pintado el papel. Madre mía, aquí la prensa amarilla. Amalio, habla. El amarillismo. Claro, es que Amalio como va de amarillo, pues es la prensa amarilla. De verdad que al pobrecillo le pasa de todo. Su vida es oscura. Amalillo GS. Amalillo. O a Alio. A Alio GS. Vamos a ir poniendo al señor Reeves en pantallita, que lo tenemos ahí. Bueno, poco se habla de los memes que están saliendo. Estoy anunciando el juego y apunta. Y pues la cámara está malamente otra vez, no pasa nada. Ahí va, pero bueno, claro, ahora se han cambiado todas, claro. Si es que, madre mía, la que me ha liado Ragnar. Vale, pues luego la voy a tener que cambiar otra vez. Lo sabéis, ¿no? ¿Habéis visto que tiene una enseñando a John Cena? ¿Habéis visto? Habla con la página web, que no sé por qué. Hay un montón de putos memes de la mierda de Keanu Reeves. Sí. Habla con la web, que no sé qué le ha pasado, que ha decidido que mi cámara falla. No. La en el Appear, dices. Sí, o sea, a ratos baja la calidad. Lo estoy revisando, tío, me está dando más rabia. Pues seguramente te está tirando. ¿Estáis mirando Discord por caso? No, pero he hecho un test de red por si acaso y parece que la red no. No, que si estáis mirando, que porque se puede hablar por Discord. Sí, claro. Hombre, ¿de dónde te crees que te estoy viendo la cara? Podemos escribir, digo. Nada, chicos, esto ya sabéis que son pequeños fallos técnicos, cositas del directo, como dicen los famosos, pero que se resuelven rápido. Así que ya estamos. A punto de morir el ordenador de Sevilla. No pasa nada porque después cuando cambia la pantalla de vídeos va a pasar lo mismo. Bueno, pues nada, pues sí, lo que decía Tanabón también es verdad. Cuando salió John Bernthal, ¿no? Se llama el... The Punisher, joder. El Punisher, sí, el de Walking Dead. También es verdad que fue también súper impactante. Fue otra presentación de estas pero yo creo que fue más por sacar un puto pitbull ahí en medio de escenario sin correr y sin nada. Y ahí todo manso, o sea, te calma un pitbull. El otro que ha hecho, nada, no sabe, tenía un pitbull. Me parece que se lo matan, ¿no? En otra puta peli, porque a este pavo solo le matan perros. Y... ese es su lore, ¿no? Es el lore de John Wick, el presidente de Pac-Man. Pobrecillo, con lo mono que es el perro. Bueno, sí, pero cuéntame. No sé, la película está muy chula, pero tiene sus cositas. Vamos a hablar un poquito sobre los putos que se han retrasado. Eso es. Y se han retratado un poquito también en este E3, cositas nuevas que han ido saliendo a posterior del E3. Y lo que está por venir de Cyberpunk, ya tenemos la fecha, que ya la vimos todos en el jodido E3, pero han habido noticias durante el E3. Bueno, tenemos 46 cosas importantes, no vamos a decir las cuatro. Carlos 46. Muy buenas, Carlitos. Que coincide con Carlos 46, fíjate. Qué cosas. Bueno, vamos punto por punto. Team Leader, tírale. Venga, os vamos a ir enseñando, chicos, pues los datos que ya vamos teniendo, ¿de acuerdo? Los datos que ya vamos teniendo con respecto estos a Cyberpunk. Estos datos nos lo han pasado nosotros directamente. Esto es redacción interna de Free Kingdoms. No es que hayamos entrado a 3D nada. Juegos y no lo hayamos encontrado. Para nada, creo chicos. Que nos han enviado a nosotros. Para nada. Bueno, pues... La próxima vez acuérdate de quitar la privacidad. ¿Tengo que quitar lo del porno? Nah, no pasa nada. No, lo pone aquí. Eso solo me pasa a mí, no te preocupes. Efectivamente. Vale, chicos, pues venga, vamos repasando datos de lo que sabemos de Cyberpunk hasta la fecha. Está basado en el juego de rol Cyberpunk 2020 de Mike Pondsmith, que es un señor muy agradable, del cual luego hablamos un par de cosas. Ha dado de 20, que eso es un clásico, que solo los Dungeons & Dragons se juegan a dados de 20 y Cyberpunk. Fíjate, ese detalle no lo sabía yo, Tamón. Ese detalle no lo sabía. Continúa la línea.
Me lo acabo de inventar. Lo ha hecho tan convencido. Joder, joder. Dice no, que lo de... Joder, que sí que es verdad. Que lo de 2020 no es la fecha, que son dos dados de 20 y a tomar por culo, ¿no? No, venga. Continúa la línea temporal del juego de mesa, evidentemente. Encarnamos a V, un personaje sin sexo o aspecto definido, todo en nuestra mano. Oh, eso de todo en nuestra mano... Bueno, sí, porque si pones sin sexo, seguramente sí. Bueno, podemos enlazar esto V, ¿no? con la noticia de la que salía Oco. Con... Sí, la muestra de paquetillo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De transgénero, ¿no? Efectivamente. Vaya la que salió. ¿Sabéis por qué se llama V, no? Porque es tiene hecho, bisexual, ¿no? En inglés. Es V. Ah, vale. Ah, V. Hombre, ¿cómo lo sabe ahí? Nuestros amigos en Latinoamérica lo saben mejor que nosotros, seguro. Bueno, la que salía, yo opino. Pero te quita por otra parte. Últimamente nos dejamos de... Venga, es que sí, que como Amalio ha abierto el melón, que además lo comenta, lo comenta el siguiente punto. No sé, yo. Claro. No, bueno, luego lo comentamos. Luego lo comentamos. Por el género, o sea, por la identidad de género, que últimamente está tan de moda, tan negocio como las ONGs. Y al final, pues mira, ya es simbología perdida, simplemente es gente armando escándalos y lo único que está empezando a cambiar un poquito en la onda, digamos, de las tendencias, ¿vale? Es que cada vez las empresas les hacen menos puto caso y dicen, sí. Que te jodan y ya está. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tú dices un colectivo normalmente que se utiliza el masculino, por ejemplo, para referirse a un colectivo. Las mujeres no se sienten incluidas, por ejemplo, no se sienten implantadas a día de hoy en un juego, es verdad. Un universo. Como no lo tengas en cuenta, se te tiran al cuello. Mirando lo que pasó, por ejemplo, con Kingdom Come Deliverance, que la gente dijo, no, esto es un juego machista y está hecho a posta, cuando era una recreación. Mira, Capitán, recreación histórica. Sí, o sea que... mucho cuidado con esas cosas. O sea, ya hay que meterlo en todos lados. Pero es que sale todos lados. Hay que meter negros, chinos, mujeres y demás. Te da igual la historia, de dónde provenga. Creo que Marvel, el nuevo de eso de Marvel va a ser uno en silla de ruedas, ¿no? Ese era el profesor Xavier en los X-Men. ¿Qué dices, chaval? Perdón, digo, tenemos 46 novelas que comentar. Digo yo. Ay. Pero sigue, sí, por venga, favor. Vamos a continuar. No, sí, no, nada, simplemente esto después venía. Después del punto de lo que viene siendo el Continuamos, chicos. Nada, nuestro objetivo es el implante único, una mejora que permite alcanzar la inmortalidad. ¿De acuerdo? De hecho, pues ya sabéis, un poquito en el punto de Ghost in the Shell y este tipo de historietas. Ambientado Altered en Night Carbon, City. Por favor, chavales. ¿Perdón? Altered Carbon. Altered Carbon, de hecho. También va muy, muy de eso, muy de eso. Bueno, sí. lo que viene siendo... ¡Pam! Básicamente. Sí, chetarte, vamos, lo que es chetarte. Está ambientado en Night City, aunque también podremos recorrer su exterior. Y tenemos un último dato que además nos hemos enterado nosotros hace poco, que comentamos al final. Universo obsesionado con la modificación corporal y el transhumanismo, a colación de todo lo que decíamos. La historia depende de nuestras decisiones a lo largo de la aventura. Un poquito también en el punto que estaba Witcher 3, en este caso, ¿no? Podemos tomar parte de los diálogos eligiendo qué decir, obviamente. Sistema de facciones heredado del juego de lápiz y papel, eso me atrae bastante. Eso me atrae bastante porque yo, de lo poquito que conozco de Cyberpunk 2020, el tema de facciones tiene mucho peso en el juego. Personajes secundarios muy interesantes como Dex o Jackie. Keanu Reeves en el papel de Juanito Mano de Plata. Johnny Silverhand. Johnny Silverhand, por lo que comentaron, que ya no lo hemos comentado justo en las noticias, y se lo dije de todo a Ragnar, o estaba contigo, en el rollo de que se supone que por eso vemos a Mano de Plata, ¿vale? Es el rollo porque el implante que hemos robado, que me parece que es el de lo que va el lore, que es además Keanu Reeves, es como un sistema de seguridad, o sea, es una ilusión. El personaje de Keanu Reeves te está atormentando todo el puto juego porque se supone que es el sistema de seguridad que lleva el chip que llevas implantado. Sí, lo estuvimos hablando tú y yo. Es como una huella digital, una marca que quedó en el chip y que tú al implantarte la empiezas a verle y a tocar todos los huevos, me imagino. Es un concepto muy interesante porque normalmente nosotros estábamos como héroe o antihéroe en un universo y nos sueltan allí a hacer cosas porque nos lo pide la gente.
Y en este caso es como que todo nace de tu cabeza. Tú estás moviéndote y nadie sabe por qué lo estás haciendo, que es un concepto muy interesante a los ojos del mundo, porque no es un efecto directo. Es que el propio héroe es la causa del efecto, porque nadie más lo puede ver. Y eso está muy guay como concepto de esa historia. Está muy guay. Hay que reconocer que CD Projekt Red, cuando se pone... Vale, chicos, y nada, nos comentan que la ambientación inusualmente turbia y bien lograda, cosa que ya nos podíamos imaginar. Vámonos a detalles de la jugabilidad, ¿de acuerdo? Perdón que os he comido un poquito de pantalla. Ahí estamos. Ciudad futurista y sus alrededores para movernos con libertad. Perspectiva subjetiva con tercera persona para los vehículos. Este detalle da mucho que hablar. ¿Vosotros creéis que al final nos regalarán la tercera persona para el personaje? No, ¿verdad? No, nada, martillazo, ¿no? No hay discusión, ¿no? La sacarán como lo han sacado para los vehículos, porque hay que reconocer que tienen un punto de vista muy realista los desarrolladores, pensando que la gente es gilipollas y que manejar un coche en primera persona que no saben conducir. Entonces, gracias que la ponen en tercera persona. A mí se me hace muy cuesta arriba conducir en primera persona, por bien hecho que esté. Es agobiante. No, la gente, y esto es así, cuando todos los simuladores de conducción, cuando tienes un simulador de conducción, todo el mundo juega en primera persona. Hombre, si tienes tu volantito también, ¿no? Claro, hombre, claro, pero aquí no te va a poner tu volantito y tu pistolita. O sea, pero quiero decir, la experiencia es enriquecedora. No es un juego de carreras, es un juego de coger la experiencia. Y entonces se pierden muchos detalles en cuanto se traslada a la tercera persona. De hecho, hemos visto imágenes en el gameplay en el cual el interior del coche está detallado. Sí, para que bastante. Tú, ¿sabes? Sí, va, claro. Para que lo veas. Y la tercera persona no dice que sea obligatoria, seguramente sea un opcional y cada uno. Claro. Supongo. Bueno, continuamos, chicos. Habrá vehículos aéreos y marinos, aunque no serán directamente pilotables. V puede nadar y habrá misiones relacionadas con ello, vale. Cuidado, sistema de conducción y mecánicas de disparo desde coches, cosa que se podía esperar y además ya vimos. Rage 2 aprende. Tiroteos y escenas cuerpo a cuerpo realmente espectaculares. Es el primer juego CD Projekt con diseñador de combates. Esto es importante. Sí, esto lo estaba comentando yo antes, si me dejáis que lo comente. Sí, claro. Witcher 3 es un juegazo, pero la crítica coincide todos en lo mismo. El combate es pulsar clic izquierdo y tener en cuenta la cámara, no tienes nada más. Es entretenido porque simula más a un hack and slash que un RPG en este caso, como puede ser el Witcher 3, pero hace que sea plano, que no tenga evolución, que incluso los jefes, aunque le metas una mecánica, no tengo nada. Y en cambio, conforme hemos visto el E3, puedes pasar de una situación a otra en el Cyberpunk sin necesidad de hacérselo clic izquierdo. Puedes decidir, el escenario te va a apoyar. De hecho, es uno de los puntos que viene después. Pues te puedes pasar el juego sin matar a nadie. Es tu decisión. De hecho, es muy interesante, por ejemplo, plantearte un combate como ¿cómo puedo salir de esta escena sin matar a nadie? O claro. ¿Cómo me puedo desplazar de la forma correcta? Y eso está muy guay. Pero ese es el toque de rol por excelencia. O sea, tener tú la libertad de decisión. Podemos encajar lo que estamos hablando. Con que se te escuche, Amalio. No se me escucha. No, claro, se te había cortado justito, repite, porfa. Estoy diciendo que podemos encajar lo que estamos hablando con lo que acaba de seleccionar Sevilla ahora mismo. Sí, lo he hecho a colación de lo que comentaba Ragnar, sí, que se puede terminar sin matar a nadie, pues como se hacían los Metal Gear o que, tal, ¿no? Que de hecho es curioso porque justo te dice nivel de violencia muy alto y justo abajo te dice, pero puedes evitarla. Efectivamente, o sea, realmente esa es la parte buena, digamos, de todo esto, en el sentido de que, joder, si te están dando unas mecánicas y demás y te están diciendo, tú puedes llevar bazocas, te puedes poner implantes de triples espadas. Hombre, y demás, pero puedes ir de pacifista. Puede ir a lo pussy y... ¿No has visto el bazooka que lleváis ahí entre... Entre la propia... la del anuncio, ¿no? La trans. De hecho, a mí lo que me interesaría ver es si tienes habilidades enfocadas a una build pacifista. Por ejemplo, si vas con katanas, por ejemplo, tener una habilidad que te permita parar balas con ellas. Por ejemplo, puedes hacer una build específica para eso. Pero escucha, parar balas con katana, no sé en qué módulo está de... ¿Vale? igual el busito, eso viene con... Eso había un juego online que hacías eso. Es bastante común, de hecho, como mecánica. Yo que he jugado más al tema de rol, yo creo que vendrá más destinado un poquito
al tema de subir niveles de percepción, de habilidades de lingüísticas en las cuales los diálogos te salven, y solamente por el hecho de tener esos puntos destinados en esas habilidades, o incluso en habilidad de, en el cyberpunk es muy importante habilidades de informática, hackeo y demás, que también te puede dar unas tácticas a la hora de poder desarrollar la pantalla, que yo creo que no entres en combate. O sea, sino... Nardis, por un momento. No sé si estoy leyendo. Vale, vale. Pero es lo que te digo, Tana. Quizá que encasillarlo solo a... O sea, me parece interesante lo que dices, porque sí, evidentemente jugando a rol vas a tener percepción, una mecánica u otra. Pero me molaría ver que lo lleven un nivel más allá. Es decir, que tú te puedas plantear el combate como un modo pacifista de combate. No tenga que ser específicamente agresivo. Más cositas. Más cositas, venga, vamos a continuar. Vamos a continuar adelante. Bueno, ya hemos comentado lo del diseñador de combates, resolución de misiones hasta de 5 formas diferentes, atractiva mecánica de personalización, los implantes y mejoras puntuales, los mapas destinados a sacar partido de los combates, verticalidad, atajos, rodeos, pues bueno, es un poquito lo que se va viendo últimamente en los FPS y demás, ¿no? Lo que habíamos comentado, el nivel de violencia muy alto, pero con la opción de poder pasarte el juego sin tener que matar a nadie. Elementos roleros muy clásicos mezclados con características muy innovadoras. Podemos salir de Night City y visitar el exterior y también el ciberespacio, que esto es lo que comentábamos antes. O sea, no solo vamos a poder salir de la ciudad, sino que vamos a poder entrar en una internet dentro del juego. Ahora lo que habrá que ver si está vacío, si no está vacío, si... Sí, seguro que puedes ver porno dentro de Cyberpunk, seguro. Con VR, seguro. VR. Mira, vale. Yo creo que lo de VR, ¿vale? Pinta mucho antes que una tercera persona dentro del juego. Un modo VR. Yo creo que algún tipo de VR, hombre, tecnología van a meter desde el ray tracing en cuanto a hardware, ahí sí que. Y no descartaban el tema de VR directamente. Lo que pasa, yo creo que lo sacarán luego más tarde. Sí, más adelante. Porque por Skyrim, de coger un poquito más allá y cuando pasen un par de años o tres y haya máquinas más potentes, decir, vamos a sacar un VR en condiciones. Porque es un juego, evidentemente, que por lo que está filtrado de especificaciones, va a cubrir desde PCs de baja gama jugando al mínimo hasta PCs de la más alta gama. Está bastante bien optimizado por lo que parece. Sí, bueno, pero sacar un VR conforme está la tecnología actualmente, yo creo que les queda bastante curro. Sí, y más en un juego que tiene tanto nivel de detalle. Habrá que ver desde dónde empieza el nivel de requerimiento. Viendo lo que piden los últimos juegos y tal, pues hombre. Tenéis ahí en uno de los puntos de esta noticia que hemos redactado nosotros, muy bien, ahí. Uno de los puntos es el hardware, que en la última demo técnica de E3 salía. Atención, maquinotes, vais a tener que subir y bajar muchas pieles en el puerto, amigos míos, para comprar estos PCs. No, pero de ahí tampoco lo alteréis, Quiero decir, un PC decente, de que tenga ahora 5 años y en su día fuera decente, lo puede correr sin ningún problema. La verdad es que tiene pinta de que han metido mucho curro en optimización. Y eso se agradece. Sí. Hombre, vamos a continuar precisamente ahora que estamos hablando con el tema gráfico y tal, pues nos comenta CD Projekt, nos comenta en el mail que nos han mandado a nosotros para informar de todo esto. Estilo artístico brillante, muy único y con mucha personalidad, eso ya lo hemos visto. Iluminación tremendamente cuidada, retrato de una ciudad futurista como nunca hemos visto, impecable destrucción de entornos. Eso tengo yo muchas ganas de verlo, las physics de destrucción de entornos y tal, tengo muchísimas ganas de verlas. Yo creo que lo que habrán hecho es hablar con el equipo de desarrollo de Battlefield o tomar un poquito del proyecto que hay en Battlefield 5, porque la verdad es que lo lograron bastante, bastante bien. Yo en eso soy muy estrecho en el de entornos completamente. ¿Por? Porque después, tú sabes el procedimiento del tamaño de lo que es el mapeado de Cyberpunk, como para que tenga... Yo creo que vendrá... Yo creo que estará muy limitado a objetos, digamos, que hay encima de mesas, algún escritorio. Pongámoslo en serio. Tú ahora te pones a la puerta de un edificio, le lanzas un bazocazo y en teoría le rompes los cimientos. Hombre, como el edificio se caiga, le pega a otro edificio, se rompa el edificio, eso es muchísimo. No es lo que está buscando el juego. Creo que, como dice Tana, pues vas a poder romper alguna pared, podrás entrar a algún edificio rompiendo un lateral, pero no creo que puedas cambiar altamente el mapa, porque no es el objetivo del juego tampoco. Ya, pero
claro, como se usa muy, muy libremente, muy en abierto el tema de decir destrucción de entorno. Yo creo que es una forma de decir lo mismo que hicieron en Witcher. Vas a poder entrar a la mayoría de casas, vas a poder interactuar con casi todo, eso te va a dar mucha mecánica, pero no te vamos a hacer que seas el puto dios del juego y que lo puedas romper todo. Evidentemente, porque es una ciudad que tiene una historia y si te cargas sin querer un edificio importante... Hombre, no creo que puedas destruirlo todo. No, pero a ver, sí que es cierto que si te dan la opción de destruirlo todo, puedes, digamos, de alguna manera perjudicar la narrativa del juego. No sé si me explico, quiero decir... La lavativa. Quiero decir, si a ti te dicen, oye, mira, pues es que para que tú pases de tal punto es necesario que vayas al ayuntamiento a ver a tal tío. Si tú te has cargado el ayuntamiento hace 20 minutos... Pues, pollas. Bueno, pero ahí ya nos estamos volviendo locos. En un entorno como el que tiene Battle, cual sí que es destructivo porque es una historia de mierda corta o porque es un mundo multijugador que se reinicia con cada partida, bien, pero en una historia como esta estamos hablando de que tiene muchos objetos dentro de los decorados y todos esos son susceptibles de salir por los aires o ser evaporados, pero yo imagino que incluso una puta habitación de un edificio quedará intacta pese a explosivos. O sea, os lo digo en serio, no creo que tenga un nivel de destrucción de incluso entornos como paredes ni nada. Yo no creo que tenga ese tipo de destrucción. Claro. A ver, yo entiendo que será algo lógico, claro. Yo creo que será simplemente, pues, tema coches, tema, pues, un poquito lo que vemos en juegos como GTA. Yo hago funcionalidad, de poder romper la pared de un edificio para entrar en un sitio específico que sepas que puedes hacerlo cuando hayas estudiado el edificio a partir del hacking, por ejemplo. Cositas que te permitan fluidez de gameplay, pero que no tengan que alterar el mapa excesivamente. Porque no se lo puede permitir, ya es muy cañero el juego como para encima meterle todos esos parámetros de cambio. Vamos a echar un vistazo a las características del orden que funcionaba en la demo de L3 para que veáis. Bueno, ahí estamos hablando de a todo trapo. Agarraros la braga, porque... Sí. A ver, vamos a ver, chicos. Esta es la versión, ¿no? Sí. Esta sería. Dame un segundito. Ray Tracing. Vamos a ver dónde estaría. Están pitando, ¿eh? Sí. Pues ha sido a vosotros. Ha sido aquí, seguramente. No sé, yo no me tengo con los cascos puestos. De lo que comentan, nada, es que comentan simplemente que GeForce RTX está trabajando con ellos codo con codo y que tienen procesadores especiales específicamente desarrollados para acelerar el trazado de rayos, por lo que los efectos visuales de los juegos pueden ser renderizados en tiempo real. Esto estamos hablando del tema del ray tracing. ¿Qué pasa? Lo que estábamos comentando antes, que realmente dicen apartado gráfico que promete sacar el máximo partido a los PC y consola actuales. Vale, bien. Pero lo que comentaba Ragnar, ya han comentado que va a haber una optimización muy tocha para que, hombre, entiendo que no lo vas a poder mover con una patata, ¿no? Con The Witcher. A ver, estoy leyendo por aquí un segundo que los requisitos mínimos que van a pedir por ahora. Es un procesador 1 i5, 8 GB de RAM, una GTX 960, 700 GB de espacio libre. ¿700 GB? 70. ¡Jodas! Imagínalo, 700. O sea, loco. ¿Un tera solo para el juego? 70 GB y un Windows 7 también. Y un Windows 7. Con esta configuración deberíamos poder moverlo en 1080 con una calidad media-baja en un 1030 FPS. Y esa para la calidad baja han dicho que a lo mejor una 760 lo podría mover también en bajo. Es decir, está muy pensado, sobre todo porque tienen que limitarse a Play 4, que tienen que hacer que funcione ahí, Play 4 y Xbox. Y bueno, escucha, yo después de ver el otro día en The Witcher 3 en Switch... En Switch. Mí, ¿sabes? Ahí... Eso es lo que quería comentar. CD la consola destaca porque trabaja. Ups. Que has visto las imágenes de The Witcher, que la textura del suelo es Minecraft. Sí, pero entiende lo que están haciendo. CD Projekt trabaja en unos niveles de optimización de juegos
pero lo que intenta hacer es empujar el mercado al siguiente nivel. Claro, y ahora lo que sí, efectivamente, aquí llevar el mercado al siguiente nivel. No hay que engañar a la gente, y que esto es una cosa que empecé, ¿vale? En consola siempre puedes tirar, tío, es decir, el juego te lo compras y obviamente te va a tirar la consola, para eso está. Pero en PC es una cosa que da mucho culo. Las especificaciones mínimas no valen ni para limpiarte el culo, o sea, no vas a disfrutar un juego ni de coña. Jamás. En todo caso, las medias, las que... Y las medias, ya te digo que depende de que... Yo, si no juegas a un nivel alto, el juego, la experiencia que los desarrolladores han querido implementar dentro del juego, no lo vas a catar. Que a lo mejor no tengas... Que juegos que no requieren de gráficos, que también puede ser. Claro. Sí, pero estamos hablando de Cyberpunk, ¿sabes? No de Mr. Potato Online. Pero al final es lo que estaba diciendo. CD Projekt es una empresa que se dedica a coger los límites, como hacían en su día, por ejemplo... con los juegos estos de Play 3, tío, ¿cómo se llamaban? Los que eran de que eras un marine espacial que tiraban los gráficos que flipas. Dead Space. Los Dead Space no eran otros, no me sale el nombre. CD Projekt al final lo que hace es coger el mercado y decir, quiero el mercado en un siguiente nivel. Lo hizo con The Witcher en su día, que a las dos semanas había 4K ya metido y bien optimizado. Y The Witcher hoy en día... Sigue siendo The Witcher 3. Sigue siendo bastante puntero, correcto. Eso me refiero. Cyberpunk. Ponte la ultra si tienes huevos, ¿eh? CD Projekt lo que está haciendo es coger el mercado y decir: nadie hace las cosas como toca, pues yo cojo el mercado, me lo subo a cuestas y paso el siguiente peldaño. Y hago que todo el mundo tenga que cumplir nuevos estándares. Y al final es lo que hace a CD Projekt una buena compañía. ¿Has puesto las características abajo, el último link, el demo de L3? Os lo voy a poner. Mira, os vamos a enseñar el cacharro que movió la demo. Ahí tenemos un Intel i7 a 8700K a 3,70 GHz, una Asus Strix Z370, la RAM 2 de 16 GB a 3000 GHz, una Titan RTX, casi nada, de disco duro 512 GB, nada, 512, ahí te cabe, ahí casi caben 700. Casi. No tenía ni Windows. Claro, y luego ya, pues nada, la fuente de alimentación y tal. O sea, lo estaban moviendo en un pepinarro. Lo que me sorprende de esta configuración es que tenga una Titan y un i7-8700 con una fuente de alimentación de 600, ¿eh? Sí. No, pero qué, va de puta madre, joder. Porque estará optimizado bien, escucha, claro. Yo digo una cosa. Escucha, que cada uno el nivel de su bolsillo, ¿vale? Pero las 1080 para arriba, con la tecnología Pascal, consumen muy poco para toda la potencia que tienen, ¿eh? Sí. No sé, yo le pondría una fuente 750. Fíjate. Bueno, Pascal, vamos. Fíjate, pero esta gente empezaron ordeñando vacas y se han metido con los ordenadores y no veas, ¿eh? ¿Ordeñando qué? Que se te corta, ordeñando. Que digo que empezaron ordeñando vacas, los de Pascal, y terminaron con... Vale, venga, continuamos. Tema, ¿qué tal? Continuamos con venga, el podcast. Nada, nos queda nada. Simplemente, pues ya sabéis que al final salió Keanu, que confirmó que el juego iba a salir el 20 de abril de 2020. Que la peña se ha vuelto loquísima con la edición coleccionista, pero loca del carajo. O sea, hay guantazos por las ediciones coleccionistas. Es una cosa muy, muy larga. De hecho, a mí creo que me van a mandar cuatro. Las estaban revendiendo y dijeron que sí. No, que iban a sacar oficiales, que no las recomprarán. Sí. Sí, es periódico. Se estaban vendiendo a $300 o así. Joder. 400 pavos la más cara, creo que se vende. Joder. Bueno, pero vuelvo a insistir otra vez, volvemos al pilar, ¿eh? Volvemos al eje del universo. La gente es gilipollas. A partir de ahí ya todas las posibilidades son infinitas. La gente es gilipollas menos los que estaban viendo este stream. Exactamente. Y menos los que vosotros han hecho no, grit. Chicos. Se habla de... ¡Ay! Se te ha cortado. Se, te habla? Escucha, se habla de los que han hecho Grid Trivo. Ah, que se habla poco de los que han hecho Grifol. Bueno, Amaleo, pues no te pongas así, que ahora mismo hablamos de la gente que ha hecho Grifol. Sí, narices. Es que, jolín, ¿cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿Lo has dicho tú o lo ha dicho tu flequillo? Mi flequillo habla. Vale, chicos, nada, vamos a continuar. Ya hemos dejado claro qué va a pasar con Cyberpunk, lo que nos parece. Luego nos comentáis qué os va pareciendo a vosotros todo lo que sabemos, ¿de acuerdo? Y como bien nos decía Mario, vamos a hablar de Gridfall, que es este nuevo RPG, digamos, de acción, que tiene una pinta brutal. Hay que reconocerlo. Es que no salió en el E3 y que luego del E3 ha salido muchísima información, por tanto es algo nuevo y muy interesante. Correcto. Dadme un segundito que os rectifico otra vez las cámaras, chicos. Lo típico. Pues ahí vamos viendo.
ahí vamos viendo y lo vamos teniendo. Es un juego realmente que se le está... A mí me gustan dos cosas. Lo principal es que no se le... ¿Vale? Para no crear... Se te ha cortado, Tana, perdona. Vale, pues lo principal que me gusta de este juego es que la gran sorpresa que nos llevamos a principio de año con Outward, es un juego que no se le está dando mucho bombo y eso puede ser bueno, ¿vale? Sí, eso puede ser muy bueno. Eso puede ser muy bueno, porque estamos hablando de que a lo mejor merece mucho la pena y lo estoy llevando un poquito con, ¿sabes? Sin a bombo y platillo diciendo, mira, sacada de polla. No, y de momento... De hecho, es más similar a Outward este juego de lo que aparenta en un primer lugar. Tiene muchos elementos RPG, tiene recolección. Ahora que se está viendo el principio del tráiler, que para los que no estáis viéndolo, si estáis escuchando el podcast, nos han enseñado una imagen de que salen varios personajes más, aparte del protagonista. Lo interesante es que podemos llevar hasta dos personajes con nosotros. Podemos llevar hasta dos personajes con nosotros. Es un juego de un solo jugador, pero hay esa versión cooperativa. Y es muy RPG, con tonos muy chulos. La verdad es que el diseño del mundo a mí no me deja nada que la... Yo creo que la historia puede estar chula. Es una ambientación entre la vamos a decir, sí, digamos, siglo XV-XVI. Estamos hablando sí, un poco 16, 17. Sí, porque ese bicho sí parece del... es la época colonial, digamos. Es la época colonial, sí. Hombre, desde luego lo que comentabais de que tiene mucho aire outward y tal, a mí lo que sí que me parece es que tiene el sistema de combate bastante más serio. O sea, que tiene bastante más basado en el sistema de combate. Lo cual a mí me gusta. Hombre, por lo que se ve está pulido, tiene un estilo similar al Dark Souls. Tienes que tener recursos porque los combates, por lo que nos han enseñado, estás continuamente cambiando o de arma o tomándote un ibuprofeno, por así decirlo, cualquier cosa, para sobrevivir. Y el equipo también depende bastante, por lo que se ha visto, el equipo no solo mejora las estadísticas, sino que también personaliza muchísimo. De hecho, cada parte del equipo puede tener cierto nivel de personalización, desde ponerte un escalpelo hasta tener una protección en el hombro. Es decir, vas a tener muchos toques de RPG, mucha mejora de personaje, y esa mejora va a ser muy visual, de forma que para jugador va a ser muy satisfactorio experimentar la evolución en el juego, en teoría. Sí. Además que va a tener mínimo 35... Para disfrutar el juego, o sea, os vais a aburrir. No, hombre, la verdad que es lo... Anoche teníamos esta conversación sobre el tema de la duración de los juegos y del valor de los juegos según su duración, lo comentábamos con Ragnar. Y sí, está claro que al final un juego medio en condiciones que te vaya a costar 70 pavos hoy en día te tiene que estar dando, a partir de las 25 horas ya dices, venga va, a partir de 25 o 30 horas ya me vale los 60, 70 euros. Yo sinceramente creo que este juego va a costar 40 pavos. ¿Cuánto costó? 40 pavos. Yo te digo que este juego está rondando y rondará el precio de un triple A. Esto no va a rondar 40 pavos. Yo estoy contando. Esto rondará 50 pavos y más, ¿eh? Sí. No, pero me refiero que va a estar en la franja 40-50. No creo que pase a los 70. Bueno, 70 en PC sabemos que no llegan. Yo quiero decir, yo creo que estará a precio de triple A, de lo mismo que te vale un Assassin's Creed. Como dice Ragnar, entre 50 y 60 pavos, yo creo que estaremos hablando de esto, porque esto parece una producción totalmente de triple A y se están cuidando muchos detalles. Teniendo en cuenta que en Amazon están vendiendo... Vendiendo el que se te ha cortado. Un reloj de pared a 25 euros. ¿De Grifo? Papel de pared para la habitación. De ladrillo. No, la verdad que el juego tiene muy buena pinta. Muy, muy buena pinta. El mundo desde luego es súper bonito, ¿eh? Dice que va a tener, bueno, va una de las cosas, pues obviamente va a ser mundo abierto, vamos a poder llevar... No es mundo abierto, ¿eh? No es mundo abierto. No es mundo abierto, pero va a tener un mapa bastante grande y vas a poder interactuar con la mayoría. Unas cosas que hemos leído es que sí que puedes llevar caballo, poder luchar a caballo, de hecho, ¿no? Me parece que sí que eso lo he leído en el... que hay traslados a caballo y me parece que combate a caballo. Mira, el mundo pequeñito no es, míralo ahí en el mapa ahora de puta madre, que se está viendo. O sea, mundo abierto, si es una puta isla, pues mundo abierto es que te puedes ver en la puta isla. Ahí va. ¿Qué habéis hecho?
Nada, nada, el bot que está troleando ahí a nuestro querido Javier en el chat. Sigamos, Otro detalle que tenía yo pilotado de Gridfall es que, por lo visto, los desarrolladores han hecho mucho énfasis en que el tema facciones y alianzas es súper importante en el juego. O sea, que vas a tener que tener mogollón de aliados en facciones diferentes por el tema de la pelea por territorios, de alguna manera, que no se sabe cómo se va a implementar el tema de la pelea por territorios, pero bueno, se supone que vas a tener que hacer alianzas con gente de hecho, ahí lo estáis viendo, ¿no? Que él es como un soldado y tal, y está como con una nativa cooperando, ¿no? Entonces sí, el juego va a tener mucho de eso. Pues lo que han comentado no solo es que tú vayas a estar en una facción u otra, es que la gente del pueblo va a tener mejor opinión o peor que tú. Pues lo que enseñan los trailers es una persona de referencia, la gente te mira, sabe qué estatus tienes, y eso hace que tengas unos compañeros u otros. De hecho, lo comentaba antes hablando con vosotros, es quizá lo mismo que pasaba en Dragon's Dogma, te tienes que ganar la confianza de la gente para poder llevarla como compañeros y tener esa evolución al más puro RPG de tengo un equipo, vamos a trabajar bien. ¿Qué me da miedo de esto? A mí personalmente, que tú puedes llevar hasta dos compañeros. Correcto. Muy buena tiene que ser la IA para que no te entorpezcan. Que en estos juegos suele pecar de que la IA acaba entorpeciéndote más de lo que te ayuda. Que no sé cómo hablar ni permitado la IA. ¿Qué ibas a decir, pues Tano? No, que Amalio, ¿se ha cortado o...? No, que digo que habrá que ver cómo implementar la IA. Bueno, ese es yo creo que ese es el talón de Aquiles de casi todos los juegos. Es muy difícil implementar una IA que diga a la gente, joder, qué puta IA más buena. ¿Habéis visto alguno? ¿Por qué no? En todos la IA. Bueno, por ejemplo, en la de... A mí en Dark Rising, en Dragon's Dogma, en la última edición que sacaron, en el Dark Rising, a mí no me pareció tampoco que las IAs... Pues jolín, bueno, algún momento sí ha habido que tal, pero la verdad que, no sé, a mí Dragon's Dogma se me hizo un juego súper fluido a nivel juego y a nivel que las IAs colaborasen y tal, me pareció súper fluido, la verdad. Yo a mí, realmente una cosa, yo creo que es una cosa del mundo de los videojuegos, yo creo que el siguiente escalón debería ser las IAs, por encima de gráficos y de muchas cosas. Yo creo que es un handicap que arrastran juegos. A ver, hay alguien por aquí que está diseñando juego que dice que va a cambiar la mecánica de los juegos, pues no vamos a avanzar nada porque vamos a hablar de eso ahora. A ver, quizá tenga algo que ver con eso. A ver, si esto es como todo. Pues nada, chicos, si queréis de RPG a RPG y tiro porque me toca. Sí. ¿Os parece bien? ¿Sí? Vale, chicos, pues nada, pues ya tenemos esto. Estáis viendo el tipo de juego que va a ser. De hecho, fíjate, justito ahora está saliendo en pantalla un poquito, pues todo el sistema de control sobre nuestro personaje y tal. Pero claro, aquí últimamente, ¿quiénes son los maestros aquí del RPG? Pues From. Los poderosos, hablemos de los poderosos Soul. Aquí está claro que el cotarro lo maneja el señor Hidetaka Miyazaki, que se lo ha montado genial. Eso. El tío se lo ha montado genial, el tío ha creado un estilo absolutamente propio y, oye, y gracias, o sea que es que no creo que podamos poner pega ninguna. Y nada, y bueno, pues de lo poquito que pudimos ver en el E3 sobre Elden Ring, sobre el nuevo juego que van a sacar y demás, pues bueno, pues sabemos que va a haber como diferentes estirpes, diferentes territorios y demás. Es una mierda. ¿Cómo? Es que Tanabon es el mayor fan de la saga Souls que puede haber sobre la faz de la Tierra. ¿Y yo? Yo, escucha, te voy a decir una cosa. Igual que el del Gridfall este de mierda que hemos visto ahora un gameplay, se calla la boca, estos pavos R. Martin, que somos los herederos de los estandartes del Dark Souls, es decir, mucho bombo y platillo aquí veo para, o sea, infladita buena. Hombre, eso para venir de una persona que no le gusta, está bien. No, está bien. Pero yo, a mí me gustan, ya habéis visto cómo acaba de pasar el Dark Souls y... Bueno, estoy escéptico. A ver, estoy escéptico en el juego. No sé si va a funcionar tan bien como se esperan. Quizá mecánicamente sí, pero gráficamente han tirado por una opción muy arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta la gente de la base de los Souls. Y
lo que venden en las noticias, que es lo que estábamos comentando antes, nos venden un mundo que es una mazmorra desplegada, nos venden un mundo que va a evolucionar y que va a tener la historia como en los Souls. Lo que venden es muy bonito. Demasiado quizá se va para, a sacar conformista para todos. Escucha, Mario, tú eres un experto. Dinos en este tipo de juegos Dark Souls, qué es lo más destacable. Pues las veces que te mueren, ¿no? Por ejemplo. Abelio reventó el contador de muertes de Frank. La dificultad de este tipo de juegos, pero es que... Abelio tiene el logro del lobby de Dark Souls. No, hombre, en todo caso, jolín, a mí no, viendo, por ejemplo, Sekiro, viendo Bloodborne, viendo Dark Souls 3, si ya nos ponemos en esta generación, ¿no? En esta generación de consolas y de juegos de PC y tal, a mí me parecen juegos que sin tirar del hiperrealismo en ningún momento, porque es cierto que no tiran del hiperrealismo, y sin tirar de graficotes y tal, son juegos que son capaces de sumergirte en ese mundo. Pues 100%. Ese es el problema quizá que le veo al Elden Ring, que en vez de más realismo han pasado mucho más a un mundo más dibujado y estilizado, y quizá eso eche para atrás a mucha gente, como por ejemplo pues pasó ayer en mi directo, el Bloodstained, que tiene mucha occidentalización en los paisajes. Hay gente que no le interesaba meramente porque el personaje principal está más diseñado a tipo anime. Ragnar, y porque te salen your size con cabezas gigantes. También. Y gatetes. Pero ese rollito de que la gente está acostumbrada a algo y es lo que es, quiere. Es una mezcla. Escucha, es una mezcla como si Castlevania lo hubiese hecho mi abuela. Sí. O sea, la verdad, esto es la típica yaya que lleva al perro rata en el bolso, pues dijo, buah, yo quiero este juego. Poco se habla de que decíamos que Amalio rompió el contador de muertes de los Souls, pero sí es verdad, lo comentan por aquí, que poco se habla de que Tanabon rompió el de Casbane. Amalio ha muerto más en la primera zona de Dark Souls 2 que yo en todo Dark Souls 1. Hombre, bueno. Yo Casbane dediqué. Pero es que yo lo hago a posta para darle. Bueno, chicos, venga, que si no, no nos demoramos mucho. Nada, sobre todo comentar que Miyazaki, pues bueno, pues ha comentado que la dinámica de descubrimiento del mundo va a seguir, a pesar de tener un guión escrito por George R. R. Martin y demás, va a seguir basándose en el descubrimiento de objetos, zonas y NPCs. Y oye, un detalle súper importante que a mí me parece que va a marcar una gran diferencia, el tema del caballo. Vamos a tener montura para recorrer el mundo. Que puede ir en burro. Eso es a considerar, porque va a ser la primera vez... Eso... Nunca he visto en el mundo de los videojuegos, te diría más. No, pero quiero decir, cabrón, en un Souls... Esto no han salido en la vida, eso. En un Souls no, te cambia mucho el concepto. De... No, es que Tanagon está ejerciendo su papel de troll de Sí, de From. Está en su sitio, coño. No, vamos a hablar de... Yo veo una cosa buena y una mala. No es de Marvel, vamos a hablar de esa puta mierda que han sacado. Amaleo, relájate, estamos ahora aquí. Por favor, deja a la gente hablar. Le veo una cosa buena y una mala a la mecánica del caballo. La cosa buena, evidentemente, es que te vas a mover muy rápido de zona a zona, porque evidentemente es un mundo abierto y necesitas evolucionar de una zona a otra rápidamente. Eso no lo voy a ver. La parte mala es que la cosa buena que tienen los Dark Souls es que en cualquier momento te puedes dejar cualquier cosa y te puedes perder o encontrar algo, porque tienes una situación a tu alrededor que está llena de secretos. Al desplegar ese mundo abierto y meterte un caballo, es mucho más posible que te descuides, te dejes alguna zona secreta y pierdas ese toquecillo de estar alerta todo el rato en Dark Souls, esa adrenalina de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creo que es un punto muy importante en estos juegos. En esta adrenalina saga. De Dark Souls es que vas a morir, no qué va a pasar. O sea, constantemente... No, pero ¿por dónde me va a venir? ¿De dónde me va a llover? Eso es importante. Y cuando tú metes la mecánica al caballo, quizá que pierda un poquito esa tensión, porque es, venga, dale, avancemos. Pero ¿tú crees realmente que siendo esta gente como son, o sea, conociendo cómo esconden las cositas, los juguetitos, los objetitos, los NPCs que tienes que hablarle 15 veces para que te dé la frase correcta, ¿tú crees que te van a crear caminos en los que te puedas perder tantas cosas? No, pero no me refería a perderme, me refería a dejarte cosas. No, a eso, a perderte cosas. Me refiero a perderte objetos o acciones. A ver, creo que sí. Yo creo que cierta parte de pérdida va a haber. Seguramente se vuelva más exploración rápida, ir de combate a combate, que
que explora la conciencia del mundo. Mira que todos sabéis que adoro estos juegos, pero yo por lo poco que he estado leyendo de esta mierda de nuevo juego, son los creadores de, no quiere decir que vaya a ser Dark Souls 4. O sea, efectivamente. Lo que estamos leyendo aquí es una evolución que no tiene. Claro, lo que estamos diciendo es que estáis echando en cosas que a lo mejor echarías de menos en un Dark Souls, pero es que no va a ser Dark Souls. O sea, claro, que a lo mejor las mecánicas que integran que no tiene nada que ver. Claro, que a lo mejor estoy diciendo, es que lo que estoy diciendo es precisamente por eso, porque depende de a qué fuente le preguntes y qué noticia te leas, dicen dos cosas. Estamos creando un nuevo juego, lo estamos creando un nuevo concepto, o esto es la evolución definitiva de los Souls. Y como cada página te dice lo que quiere que escuches, no tenemos una versión corriente, y por eso digo, está siendo muy conformista con todo. Yo creo que el problema es que no han sacado puto gameplay de esto y haber sacado gameplay. Esa es la cosa, que como no han enseñado nada, están vendiendo diferentes cosas desde diferentes puntos y no sabes qué te vas a encontrar. Digo, que me puede esperar todo o nada, puede haber problemas. No digo, no creo que sea tan mágico como la mente. Efectivamente. Fijaos, por ejemplo, pues con respecto a la colaboración de Martin, del autor de Juego de Tronos, con el juego y tal, con From Software, con Miyazaki y tal, porque él decía que él quería mantener la manera de contar la historia, de contar el lore del mundo de los Dark Souls, ¿no? Pero claro, palabras de Miyazaki, contar historias en videojuegos, al menos del modo que lo hace From Software, tiene muchas más restricciones para un escritor. No creí que fuera buena idea tener a Martin escribiendo con esas restricciones. Es decir, le dijo, tú escríbeme un cuento, escríbeme un mundo. Si Martín es un puto borracho que ha tardado 5 años para un puto libro, ¿qué me estáis contando aquí? Como si fuera ahora, como si fuera puto Tolkien de Martín. A mí Martín me la sopla, pero seguramente en un momento de lucidez y con muchas setas, ¿vale? De camino y drogas buenas, pues se le ocurrió una gran historia que fue Canción de Fuego y Hielo y llegar adelante toda esta puta mierda, pero vamos a ver, no nos durmamos, ¿eh? De lo que ha hecho Martin al principio a lo que ha hecho hoy en día, dista mucho, ¿eh? A Martin le habrán pedido que escriba una novelita, por lo que está diciendo. Te habrá pillado y cuatro papeles de un cajón. Hecha, lo que van a hacer es coger los fragmentos que le interesa que el jugador vea y el resto que se lo imagine. Pero si este pavo habrá pillado un borrador que tenga ahí en un puto cajón. Sí, a eso me refiero. Que al lado de las cuatro latas vacías que le quedaban, pilla un borrador que tendría de cuatro personajes que no ha metido en Juego de Tronos con cierta historia. Muy hater, Tana, pero muchísimo hoy, ¿eh? Hoy se está pasando. No, escucha, yo es que estáis hablando. Es que es domingo. Estáis hablando de Martín como si fuera Dios. Y no, a mí yo. Martín es. Yo reconozco la importancia capital que tiene el tío con respecto a los productos que ha creado, pero no, yo no le tengo ninguna admiración, ¿eh? O sea, son obras de arte. Martín te va a traer un libreto en el que tenga 80.000 historias escritas con 80.000 secretos y luego te va a venir el creador del Elden Ring y te va a decir, me interesa que se vea esto, esto y esto y esto, y el resto te lo vas a imaginar, y la mitad de las cosas que hayan escrito Martín es que ni van a salir. Y van a ser todo teorizaciones, como pasan los. Si años. Es que al final esto es como todo, o sea, estamos elucubrando movidas que luego al final. Que salga el juego, que salga el juego, y ya está. Si es que es lo que tenemos que esperar. Ahora, es que no hemos visto nada, o sea, se está hablando mogollón. Yo creo que cuando se anunció Sekiro, se habló bastante menos en este intervalo de tiempo, digamos, que de lo que se está hablando de Elden Ring. ¿Por qué? Porque From ha liberado información, claro. No enseñaron nada. Efectivamente. En Sekiro no enseñaron nada, ni dijeron nada. Aquí les están interesando dar bombo porque, como es un concepto totalmente nuevo y que no tienen nada que ver, necesitan la publi. Claro, claro. Bueno, chicos, vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Bueno, que si no os gusta, ya lo subo yo, no os preocupéis. No, hombre, yo desde luego tengo claro que lo voy a jugar, vamos. O sea, del tirón, segurísimo. Segurísimo. Lo único que nos. ¿Te va a dar tiempo a acabar la saga de Sekiro antes de darle a este? Ya lo he dicho antes, yo lo hago así a post a los directos, yo ya me lo veo. Madre mía, entre que se te entrecorta como en los directos. Escucha, que. Bueno. ¿Te lo va a pasar o no te lo vas a pasar? A la siguiente noche, sí, que he dicho que lo hago a posta para darle emoción a los directos. Vale. Bueno, chicos. Pues a mí me estás poniendo una mala hostia que te voy a dar emoción en la cara. Si son manos de diamante, ¿no? Silver Hands. Silver Hands, sí.
Ay, madre mía. Bueno, chicos, pues más cositas. Cuando le digo cómo se muere, va y no se muere. Manos de diamante o la aguja que tiene el nuevo personaje. O bueno, ay, la ay, personaje ay. Aguja del Hollow Knight. ¿Cómo te engancha? ¿Cómo te engancha, Famalito, las cosas, eh? Madre mía de mi vida, madre mía. O sea, antes te has dicho que eras coctelero, pero no DJ, como claro, las. O sea, le gusta mezclar, pistas, pero ¿sí? Vamos, joder. Madre mía. Voy hilando. Madre mía, bueno, eres, chicos, pues. Nada. Eres el Pochi Paul del podcast, que lo sepa. Hollow Knight. Paul Potts. Pues eso, lo que está comentando nuestro querido Ragnar, Hollow Knight 2, que va a ser Silksong, ¿vale? Y... Ponnos la maravilla, ponnos el vídeo. Venga, vamos a poner el vídeo para que vayáis viendo, chicos. Pequeña filtration. Para los que conozcáis menos del Hollow Knight, el personaje principal es un escarabajito que nace del mundo y tiene que salvarlo. Y se ve apoyado por la personaje del 2, que es esta señora. Ahí estamos, Hornet. Es un pantallazo, chicos. Con Hornet. Se ve mal porque es un pantallazo. Está grabado hacia una pantalla. Es lo único que hay de momento, pero bueno. Sí, sí. Bueno, que los que hayáis visto. Pero hablando y no me escucha ni Cristo, macho. Me siento ofendido, me voy. Has dicho que es un puto escarabajo, pero la verdad es que hace un gran juego. Sí, el del 1 es un escarabajo, es verdad. Sí. En el primer juego es un escarabajo. Es un escarabajo. Y durante la historia le apoyará Hornet, que es el personaje principal del Hollow Knight 2. Lo interesante de Hornet es que mientras que el personaje principal depende de los poderes en su evolución, Hornet es un personaje que se nos presenta poderoso desde el principio. Escucha, te voy a decir una cosa. El personaje primero es un escarabajo. ¿Este qué es? ¿Una muela? Es un premolar. ¿Un premolar? ¿Este qué es? Es otro insecto. No te lo sabría reconocer. Sí, es un mundo de insectos al final. Lo que se nos conoce de este personaje es que no solo destaca por ser antilineal, es decir, el primer personaje es avanzar y pegar y depende de los poderes, mientras que este personaje tiene habilidades, podremos decir que es como una especie de ninja, tiene la aguja y la va a utilizar para cargar y se va a mover con lo que es su tela. Por ello, el juego se llama Silksong y parece ser muy interesante porque va a revolucionar el concepto tanto de movimiento como de combate a algo mucho más interactivo y menos empatronado, de reconocer patrones de enemigos. Es un poquito Sansa, ¿eh? De juegos de tronos con agua. Esperemos que sea fuerte también con... Sí, Amalio, te estoy escuchando todo, guau. No te hemos escuchado absolutamente nada. Un huevo, Amalio, no sé qué pasa, ¿eh? O sea, habla que tendrá la detección del micrófono para que se le escuchen los plátanos, porque la boca no... Que yo hablo sin detección. Sí, no. Sí, no te cuenta. Que bajen la detección para que te cojan los graves, que no te los coge. Que estoy diciendo que espero que, como tú dices, se escucha ahora, me tengo el micro en la... Venga, así mejor. Comele el coño, bien fuerte, bien. Estaba diciendo eso, dicho tú, que viene ya poderoso desde el principio, que me acuerdo cuando ya la tuve que matar, porque como sabéis los que habéis jugado al 1, esta tía es un boss, o sea, sí, que tienes que matar varias veces. Pues sí, sí. No, y luego lo que estamos viendo, pues dentro de la mala calidad de la filtración, digamos, pues a nivel gráfico y tal, sí que es cierto que, por ejemplo, no llama tanto la atención esta segunda parte como ha llamado la atención la de Ori, en la cual pues sí que vemos un cambio gráfico bastante más tocho, bastante más potente, pero bueno, este se sigue viendo muy bien los escenarios. Yo veo mucha mejora en los escenarios, en los fondos. A mí lo que me parece interesante es que mientras que en el tú tienes poder de alma porque eres parte del mundo y puedes absorber alma del mundo, aquí estamos viendo que Hornet también tiene poderes, pero en teoría no es la elegida, así que me gustaría ver a nivel histórico cómo justifican que tenga habilidades. Algo, ¿no decían algo? Porque cuando te pasaba el juego y cogías la máscara que había... ¿Se escucha o no se escucha? Es como escucharle a... parece que está hablando... Bueno, ¿has visto Mr. Robot? Pues cuando... El Discord está gracioso hoy, chicos. Estaba diciendo que al final, cuando una de las partes del juego, cuando bajas al Reino Oscuro este que está abajo del... Bueno, que consigues la máscara blanca, aparece esta tía con el... ¿Con quién aparecía? En la parte de arriba del todo. Bueno, no hagas spoiler tampoco. ¿Con el rey? Bueno, vale. Sí, aparece con el rey y... ¿Y qué? ¿Qué? No me... No, pero ya se sabe algo. O sea, que ya se sabe algo en el 1 de esta
pasa que no me acuerdo de era. Sí, que no es personaje nuevo de creación nueva para este juego. La tía en el 1 es la hija de una de los cuatro grandes sabios que mantiene sellado el mundo, para que no se expanda la esto. Pero no te dicen nada más. Claro. Bueno, ahí estará, me imagino que también la gracia. Ah, de descubrirlo, no tiene gracia que te lo tenga claro. Ah, efectivamente. A fin de cuentas. Bueno, chicos, vamos a ir continuando, que todavía nos quedan muchas cositas, ¿eh? Nos quedan muchas cositas de las que hablar todavía. Ya hemos visto la segunda parte de Hollow Knight. Y lo que vamos a ver es que va a seguir siendo divertido. Sí, eso seguro. Sí, bueno. Bueno, no parar confeti. Bueno, pero ahora que decías que parecía una muela, parece más una copa, ¿no? Una copa. Nada, ya quiere decir que hace cócteles, chaval. ¿Cómo se hace la promoción? Sí, la promoción, la promoción de Amalio. No lo decía por eso. Bueno, chicos, pues de indie a indie. De indie a indie y además de juego dibujado a mano a juego dibujado a mano. Ya os acordáis de Cuphead, ¿no? Sí, Copa, Cup, Cuphead, Copa, sí. Sí, jolín, madre mía, ¿cómo está mi niño hoy? ¿Cómo está mi niño hoy? No pasa nada, ya veo que no hay nada nosotros, es que lo tengo que decir. Hombre, es que eres el Xuxa del team. Bueno, chicos, pues nada, pues ya la noticia que ha saltado esta semana, ¿vale? Es que ¿cómo es un MDHR, el estudio este de los dos coleguitas y tal que hicieron Cuphead, ¿vale? Que, MDHR. Que quieren hacer un Zelda, los tíos. Ay, de buen rollo. No, pues es que me apetece hacer un Zelda así. ¿Se puede? Oye. De hecho, el Cuphead... El Cuphead está inspirado en el antiguo diseñado de Mickey Mouse, de los primeros dibujos que se hicieron. Y destaca por ser más fiel a ese rollo sesentero, plataformas, barcos que había en la época dibujado. Y me parece que es una buena evolución, decir, somos unos creadores decentes, somos unos creadores que nos basamos en los clásicos, vamos a trabajar con otro clásico y a meterle nuestro toque personal, que al fin y al cabo es lo que les ha hecho grandes en esta primera temporada. Por cierto, yo no lo he jugado, pero decían que era complicado. Es muy jodido. Lo que quisieron hacer es un Souls en plataforma. Lo hicieron ellos. Decían, quiero hacer una dificultad Souls en un plataforma. Si lo hicieron completamente. Yo medianamente no lo veo. Lo veo porque estaría gracioso con el tema de los dibujitos y demás que implantaran Zelda. Pero al final una compañía, pese al estilo que le quieran dar, es un poco también el género que hayan sabido desarrollar. Y estamos hablando de que es un plataforma. Entonces, Zelda, plataforma, Zelda. Pero es que es un plataforma que está mapeado. Quiero decir, tú pasas de nivel a nivel y te mueves por un mapeado. Por tanto, yo creo que si lo hacen bien, pues te pueden mapear Hyrule y hacerte secciones y es que esté bien guay. Perdón, Hyrule, que luego me pega la gente. Gente. Nada. No sé qué ha pasado. Se te va la bola, ¿eh? Seguimos aquí, ¿no? No sé qué ha pasado, no, yo no le he tocado nada. Estamos ahí. Que, sobre todo, chicos, a mí me... recordad que esta gente hipotecó sus casas para poder terminar el desarrollo de Cuphead. Que me parece una barbaridad. Bueno, otra cosa, tienen una banda sonora brutal. Mucha gente ha hipotecado cosas personales para, a fin de cuentas, esto es un negocio, no es que hipotequen su casa para irse al E3. O sea, no jodas, tío. No jodas. Tenían confianza en que estaban haciendo un buen producto, así que yo creo que. Me imagino que lo habrían plantado. Solo que poco que tendrían. Yo creo que si tira por estos derroteros y se especializan, al final pues crean una franquicia que puede dar mucho a lo largo de la historia con este rollo de implantación de mezcla de dibujo animado plataformero bien llevado y estructurado. Y tiene su público y lo va a seguir siempre teniendo. ¿Sabes qué pasa? Que el rollito que tiene es mucho más Metroidvania de buscar esa evolución de tu personaje que quizá de plataformas como tal. Pero es sí. Decir, no te está buscando ser un Mario, ni de cerca. Está buscando ponerte un mapa difícil en el que tengas que utilizar las mecánicas. ¿Sabes a mí a qué me... para avanzar? Perdón, ¿sabes a qué se me parece más? Sí, salvando las distancias, yo cada vez que lo he visto. Sorprende, ¿no? A Mega Man. Sí, de alguna manera. Yo lo he visto más un Mega Man. Pues que al final Mega Man es. Por eso es. Hacia un Metroidvania que hacía un Es un Metroidvania, claro, al final. Fue de los primeros Metroidvania. O sea, sí, Metroidvania de los más antiguos, eso seguro. O sea, tiene ese concepto de querer dificultar la exploración y el avance.
haciendo uso de las plataformas, pero es un medio, no es un fin, que es lo que hace bien este juego. De sí. dificultad, de ponerte una situación jodida, pero bueno, que yo creo que lo de Zelda publicidad. Pues está bien, pues está bien. Yo creo que ha sido publicidad para ellos. O sea, hombre, sí, al final ha sido un suelto esta pollada, lo mezclamos con que nos apetece, que no, claro, que no se olviden de nosotros. Sí. Claro, sí, un poquito. Claro, a ver, pero todo esto forma, últimamente forma bastante parte del show business de los videojuegos, ¿eh? El rollo de, ¿sabes qué hola, pasa? Que estoy aquí. Teniendo en cuenta que acaba de salir el Cadence of Hyrule, que es meter Zelda en un universo completamente distinto, no me extraña que lleguen a un acuerdo con Nintendo y que saquen esto. No me extrañaría para nada. Puede ser que a lo mejor lo estén hablando demás, pero ya aquí vamos a pasar a lo siguiente, porque esto pues sí. ya, desde luego, para hablar sí, bueno, de aquí. Ya... Lo mismo te sacan esto, te sacan Team Fight esto que están ahora. Sí, te puedes cascar así por la buena. Que un ajedrez del LOL. Pues un ajedrez del LOL para la gente, coño, ¿qué queréis? Un ajedrez del LOL, pues venga, un ajedrez del LOL. No pasa nada, para vosotros. Es importante. Para vosotros. Un ajedrez del LOL. Yo, chicos, a ver, sabéis que yo LOL. Cero patatero. Así que contadme vosotros. El ajedrez sí me suena de algo. Me parece que se jugaba con mando, ¿no? El ajedrez. Sé que el caballo se mueve en L. No, a ver, la sí que es. L que me hago tan larga. Sí que es verdad. Las cosas como son. Yo quiero. Yo a ver, y el juego también. Yo lo que sí que estoy viendo que está pegando un pelotazo en Twitch, espectacular. Sí. Lo del tema del TFT. El Team Fight Tactics es una moda. Nació hace un par o tres de años en China y se asentó muy fuerte. Básicamente es un ajedrez en el que tú empiezas hasta 40-50 rondas, que las tropas que tú contratas se mueven de forma automática, por eso se llama autochess, y tú lo único que tienes que hacer es comprarlas y mejorarlas. Lo que pasa es que la mecánica que tienes, que tienes que conseguir que tengan interacciones entre ellas, hay unas sinergias, tienes que conseguir objetos y... tienes que aguantar. Al final es como adaptar un tower defense a coger unidades y hacer lucha contra otra persona, claro, en vez de tener una invasión en un mapa. Es interesante porque tiene sinergias, te revoluciona. No tiene nada que ver con el ajedrez, por mucho que se llame así. Simplemente es un juego de sinergias de toda la vida. Sí, efectivamente. Pero quizá que ahora que han estado tan de moda los juegos de cartas, el hecho de tener unas cartas en las que tú no tengas que hacer un mazo, sino que dependa del RNG durante la partida que tú lo hagas, utilizando tus conocimientos. Por eso pega tanto el pelotazo. Los juegos de cartas han estado ahí siempre. Magic empezó, el Hearthstone revolucionó otra vez, y ahora quizá sea una nueva vuelta de tuerca al concepto. Y está funcionando muy bien. En España lo está petando el Teamfight Tactics ahora mismo en Twitch. Sí, ¿no? Y el autochess, desde luego, también tiene mogollón de tirón, ¿eh? Sí, el autochess salió como mod para el Dota. Los creadores del Dota han visto que funciona y lo han sacado ya oficialmente en Free to Play, y ahora viene del LoL. Evidentemente esto viene porque está Tencent detrás, que controla tanto el Dota como el League of Legends como... y quiere dinero. Claro. Pero es un concepto que está funcionando mucho. Personalmente, yo lo quiero probar. Habiéndolo probado el de teléfono, me parece un juego aburrido. Es de estar 30 minutos haciendo una partida, mirando el teléfono y teniendo la suerte que te salgan cosas. Cuando más sabes, más puedes jugar, pero me parece aburrido, porque es un auto chess, funciona solo. Pues sí. Yo quiero probarlo para ver. Sí, pero lo que pasa es que luego este tipo de juegos, lo que pasa es que siempre tienen ese factor de... O sea, tienen ese punch inicial que genera la compañía, ¿no? Que es el LOL. Vale, pues toma, ahora ajedrez de LOL. O yo qué sé, te podían haber sacado un editor de peluches de LOL que probablemente la jugada también les habría salido bien. Quiero decir, ellos te lo ponen ahí y te dicen, toma, pruébalo, que es gratis. Y como tú estás diciendo, Amalio, yo lo quiero probar a ver qué tal. De los 50 millones de chavales que prueben el juego, 15 se quedan. Y ojo, 15 millones son muchos. ¿Qué es lo que hace bien esta gente? O sea, esa preventa, ese tipo de preventa... Es que no han hecho nada, no han hecho nada y ya la están liando. Estamos en la época del RNG. Estamos en la época en la que los cofres, las cajas, la lotería, toda esa mierda está muy... Exacto, eso quiero decir. Y adaptarlo al juego. Yo que soy viejuno, esto es... Son los tazos... Los tazos. Tazos digitales. Totalmente. Yo los tazos... aquí un inciso... O sea, conmigo porque siempre... Menos mal que se ha cortado la mitad. Sí, justito. Te digo, escucha, has dicho algo de los tazos y siempre ganaba. Y justo lo interesante, seguramente, ha quedado en el olvido. He dicho un inciso, hablando de los tazos, sí,
Que yo en el colegio nadie quería jugar conmigo a los tazos porque siempre ganaba. Yo no sé cómo lo hacía, que siempre ganaba. Claro, porque tú cogías la tapa de la alcantarilla en vez de los tazos, cabrón. Pues no, y lo tumbabas todo. Tenía vicio máximo. Este juego es una moneda de 5 euros, ¿no? Este juego va a triunfar por dos cosas. Porque es como el LOL, te puedes hacer fuerte por tiempo o por aprenderte a buildear bien. Y porque es el RNG controlado, que también nos estaba diciendo Javier por el chat. Porque es un juego que lo que va a hacer es que conforme tú más sepas lo que te va a pasar, claro, más pero eso es como el Hearthstone futuro, y esa y te vas a preparar la partida. Es como un Hearthstone, pero no es de cartas. Claro. No, porque tú no te formas un equipo. Tú entras a la partida y empiezas a contratar desde cero, sin un mazo predeterminado ni nada, es pura suerte dentro de la partida. Lo que pasa es que conforme más conocimiento tengas del juego, más te vas a poder pensar qué unidades te conviene mejorar, qué sinergias van a tener entre ellas, cómo van a funcionar. Claro. Es mucho más RNG, de hecho. Es de coger y saber en la partida, predecir lo suficientemente bien cómo hacer tu equipo para desbancar a los demás. Porque tienes que joder a los demás para que no tengan personajes y que a ti te funcione. Claro. No es me hago mi mazo y tiene X interacciones. Es mucho más jodido. Y es quizá lo que va a hacer que el juego sea entretenido. El qué van a hacer los demás que voy a hacer yo, combinado con el C-Match que tú y es lo que voy a utilizar para ganar, combinado con el RNG que está tan de moda. El de qué me va a salir, qué va a pasar. Esto es como una caja, es una lotería. Sí, el looteo este, las lootboxes. Y luego que tiene gestión de recursos. Tú vas a tener que decidir en qué utilizas el oro. Si en aumentar tu capacidad de equipo, si en mejorar tus tropas o en contratar nuevas. Entonces tiene muchos toques que te hacen esta la alerta. Y puede ser interesante. Yo lo quiero probar, sinceramente. Bueno, creo que van a poner un mapa de lluvia con... Es que no sé cómo lo hace. Es lo que digo, tiene que tener la detección del micrófono en Discord jodidamente alta para que no escuche. Pero no se me ha escuchado. No, pero no te preocupes que yo te ayudo. Sí, sí, que se ve que el autochess este, el TFT este va a tener condiciones climatológicas de lluvia. Y van a poner lluvia como en Heavy Rain, señoras y señores, que Heavy Rain, ya sabéis que va a sacar su edición en PC. Que eso es maravilloso. Ay, madre mía, qué manera de engancharlo, por favor. Qué malo, tío. Amalio Electronic Arts. Amalio Electronic Arts. A DLCs, va hablando. Porque tengo unos... No, la verdad que sí que es cierto que la diferencia... Fijaros. El ray tracing, de hecho, que lo comentábamos antes con Cyberpunk, la verdad que tiene una pinta espectacular. Tiene una pinta espectacular la mejora, digamos. Hombre, el ray tracing, lo bueno de este juego, que aunque sea viejuno, es la tecnología implementada que lleva ya. Desde las 4K, que es un elemento que poco a poco tiene que venir, digamos, de forma... Igual que la evolución que pasó al HD, coño. Yo creo que está la gente está retrasando mucho el paso del HD al 4K. Que me está sorprendiendo eso, realmente, ¿eh? Porque tú juegas... O sea, quiero decir, ya acostumbrado a 1080, bruto. O sea, el salto es brutalísimo. Claro. Y el hecho del ray tracing, yo creo que igual que las sombras en tiempo real y la ambientación, sobre todo eso, la iluminación, la oclusión ambiental. La oclusión ambiental, correcto. Pues eso, el tema del ray tracing, que simplemente es el reflejo de la iluminación sobre los objetos en tiempo real, pues está haciendo que juegos, incluso con gráficos, son los de este juego, que son de hace tiempo, pues, hostia, cambia la vida. Exactamente. No, tranqui, habla Sebi. No, nada, simplemente que yo iba a decir que yo recuerdo además con mi hermano haberlo jugado de salida en su momento, haberlo jugado en la Play 3 y tal, y es brutal el... Pues yo no lo he jugado. Eso iba a decir, que este juego lo bueno que tuvo en la época es que con los pocos recursos que empezó, sabía meterte muy bien en el papel, pues te ganas mucho la decisión que vas a tomar. Y ya tenía cierto grado de inversión. El que te lo traigan a PC es una gozada, y además al aumentarle la calidad y haberse fijado en esos efectos, el sonido de la lluvia, que se refleje, etcétera, han buscado un nuevo nivel de inmersión que te haga vivir todavía más la historia, porque al final lo que estás haciendo es ponerte en una situación de la que tú esperas no tener que vivir nunca, porque van a ser todo jodidas de tomar decisiones. Y el juego en eso destaca, que te lo traigan ahora y que te aumenten la cantidad de público que puede verlo, jugarlo y disfrutarlo, pues va a estar bastante guay. Sí,
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, y de hecho, dos detalles. Luego el precio, perdón que no lo he dicho. Sí. Son 20 euros. 20 y son 12 horitas. Y no está nada mal. 20 euros precio completo, ¿eh? Cuidado con decir 20 y completo. Claro. Sobre todo en determinadas calles y a determinadas horas. No, dos datos. Son dos palabras que por sí. Ya juntas explotan. Juntas explotan. Por, ¿no? Eso, pero... por eso menús completos en los bares nunca llegan a esos precios. Siempre son 15, 12. O sea, 20, a partir de 20 ya estamos hablando de otras cosas. Completas. Otras cosas, sí, sí. Vale, yo por añadir cositas, primero con respecto a lo que comentaba Tanamon, el tema lo del 4K y tal. ¿Te acuerdas que ayer lo comenté contigo? Pero no he encontrado, no sé dónde lo he leído, pero. Lo he leído, o sea, es verídico. Se va a imponer por ley que que dentro de 9 meses, ¿de acuerdo? O sea, 9 meses a partir de ahora, es decir, estamos hablando del primer tercio de 2020, todo televisor de más de 40... Sí, perdón. No, que se ha cortado, tío. Que todo televisor de más de 40 pulgadas que se venda a partir de esa fecha, tiene que ser obligatoriamente 4K. No, ya no te pueden vender un 1080. Ya no te pueden vender un Full HD. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí lo que me flipa, sobre todo con respecto a lo que decía Ragnar y tal, es si se han molestado en fijarse en todos esos detalles y tal para la mejora que han implementado en esta versión de PC, yo quiero saber qué van a hacer en... Madre mía, ¿cómo va esto? Yo quiero saber qué van a hacer a partir de ahora que ya no tienen la exclusiva con Sony. No, era del vídeo. No, pero ha tenido un pico de la tele. Sí, ha sido que nos vamos a la wea, tú. Ahí está. Nada. ¿Y esta bomba, tú? Esa bomba de Valencia, tío, que son fiestas. Se la ha ido, tú. No, que está todo. Directo, yo lo sigo. Está todo bien. No, ha sido simplemente que el vídeo se ha quedado pinzado un momentillo. Se diga, no te escuchamos por Discord. Los menos 129 grados, que le están pasando factura. Sí, será. Madre mía, chaval, ahí, escucha. Da igual, Sebi, te escuchamos por el directo, siga. Joder. Bueno, en fin, que lo que estoy diciendo... ¿Que no me estáis escuchando o qué? Madre mía. Pero sí, nos podemos escuchar por el directo y seguimos hablando. Bueno, seguimos como si no hubiese pasado. Pero sí, estoy aquí. Ya, salte la sala y vuelvo a entrar a ver si se arregla. Y ya está. Joder. A ver. Vale, ahora, chicos. Ahora sí. Podemos seguir como si no hubiese pasado nada. Venga, corramos esto aquí otra vez, anda, en Discord. Corramos un estúpido velo. En fin, nada, que esto aquí otra vez que lo vea. Que simplemente quería comentar eso, que me apetece mucho ver qué hace Quantic Dream a partir de ahora que ya no tienen la exclusiva consola. Que nos da igual, que ponga el directo en Discord, por favor. Directo en Discord. Lo que iba a comentar, el problema es que los monitores son caros. Te gastas 140 pavos en un monitor 1080. ¿Sabéis cuál es el principal problema con las 4? ¿Cuál? Principalmente el tema de que hoy en día se emite mucho en streaming. ¿Tú sabes lo que necesitas de red para streamear a 4K? Claro. No es que tú puedas reproducir a 4K. Es que, ¿cuánto ancho de bandas necesitas para retransmitir 4K al tacto? Es muchísimo más flujo de datos que 1080, claro. Quizás será 3 o 4 veces más. Efectivamente, mínimo 4 veces más, estamos hablando, que para eso son 4 veces los 1080 fluidos a 60 FPS. Van a ser unos... O sea, es una barbaridad. ¿Cuánto? 25 megas de subida fácilmente para hacer un 60 FPS a 4. Más. Quizá 30 y todo, porque al ser más grande quizá cueste más de mantener, así que son muchas. Un momento, voy a hacer un inciso aquí. Verá. ¿Sabéis que en el... No tiene nada que ver con esto. ¿Sabéis que la pantalla compartida de Sebi abajo ponía sobrecarga en no sé dónde? O sea, te va a explotar el ordenador. Sí, en cualquier momento. Mira, sobrecarga el codifica. ¿Qué pone? Que no, tío. Que está perfecto, que lo estoy viendo aquí. Sobrecarga núcleo central. Mira, lo pone abajo, sobrecarga.
Considera bajarlo a ajustes, loco, te explota. Ah, pero eso ha sido de una pérdida que he tenido. Que sí, pero eso ya está. Eso ya te hace un rato, bueno, hombre. Lo que comentábamos de 4K, una compresa, no pasa nada. Las gráficas están carísimas. Sí. Los procesadores están carísimos. Los monitores están carísimos. Y con el gamer todavía nos cobran más. Hasta que no estandaricemos el mercado y nos dejemos de gilipolleces y de pagar auténticas fortunas por una puta basura que nos están vendiendo. No, vamos, yo no considero que se estandarice el 4K. Yo creo que lo único que puedes hacer, si no quieres comprarlo, te va a quedar sin, ¿eh? Porque no van a bajar el precio. Es el problema, ¿no? que parecemos gilipollas. Hombre, yo creo que el principal problema es el tema del acceso a internet. O sea, quiero decir, estamos pagando a un precio de euro brutal, tanto en telefonía móvil, que ahora mismo en todo lo que viene siendo móvil se consume mucho, en tabletas y en teléfonos, y ya desde luego que la peña no... Hay alguna compañía, pero paso. Lo que quiero es que eso debería estar estandarizado, el hecho de que tú pagues y tengas el mismo acceso a internet con el teléfono, digamos, que, ¿sabes? No, es que tiene 5 gigas, me suda su cojones. Y luego, pero yo dame la puta red entera, que para eso tienes 4G y 5G. ¿Tú te crees que con 5G, que es un ancho de banda brutal, para qué te van a vender gigas? O sea, son los hijos de puta las compañías. Pero es que de hecho es eso. Si te puedo pagar 40 pavos de internet y tengo internet en mi casa ilimitado. Bueno, no nos debíamos tampoco, esto lo dejamos. No, pero jefe, tú piénsalo. Piénsalo, de 40 pavos de tu casa a pagar 15 pavos por 2 gigas y llamar, eso quiere decir que estás pagando el giga de internet a 1000 veces más de lo que te cuesta en tu casa. Claro. Yo creo... Y a la compañía no le cuesta nada darte un giga más que uno menos, porque no le generan más tráfico ni más. Ya lo tiene adaptado. Es un puto repetidor que está ahí. Claro, y tienes que contar entonces que el principal problema mucho es la retransmisión de las 4K, que no es viable, no es muy viable a la hora de la verdad. Entonces, pues, si no mejoran la sostenibilidad las compañías a la hora de la proporción, en este caso incluso es Twitch, porque Twitch, por ejemplo, o que estamos nosotros ahora aquí en Twitch, me parece que en YouTube sí que puedes retransmitir en 4K, si tienes, pero Twitch, que es un sistema de directo sobre todo, no lo tiene implementado, es 1080, entonces sí, hasta que este tipo de compañías no peguen salto y empiecen a integrar, aunque sea de una forma un poco, no sé, a pequeños streamers y demás, las 4K, que ya tienen equipos para subir 4K y que si tienes más de 100 megas en casa lo puedes hacer, pues es cuando empezará la gente quizás a preocuparse por tener mejores pantallas. Sí. Hay un mercado muy reducido y muy pocos fabricantes pueden hacer lo que quieran con los mercados porque los controlan ellos y la tecnología está cara y el internet está caro. Y hasta que eso no se ponga a servicio de todos, va a pasar lo mismo en todo, que los equipos van a ser caros si quieres jugar bien, los monitores van a ser caros si quieres jugar a mayor resolución y el internet te va a costar una pasta porque hay pocas compañías que lo hagan. Que es capitalismo, cosas buenas y cosas malas. Sí, correcto. Ay, my friend communist. Correcto, correcto. Bueno, chicos, pues vamos a ver lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Aparte de comentar, pues el único juego así, digamos, que tenemos a vista, que puede destacar un poquito y demás, ya os hemos comentado antes, vamos a estar un ratito hablando con vosotros en el chat, así que ir preparando lo que nos queráis comentar y demás. Chicos, yo creo que lo que nos queda por hablar es la salida de The Sinking City el día 27, ¿verdad? Que le tenemos un poquito de ganas todos, ¿no? Jueves. El Sinking City. Sinking City. Juegazo donde los haya. Donde los habrá. Ahí sois vosotros los que vais a tener que repartir amor y grandeza por el Zulu. ¿Cuándo salía? El jueves. Este jueves, pues os lo cedo porque yo me voy al otro domingo, así que lo siento. Pero no. Yo le jugaré, le pisaré la audiencia. Os lo cedo, que yo me voy de vacaciones. No. De hecho, ya tengo la reserva hecha. No, a ver, al fin y al cabo es lo que estábamos comentando. El Sim City, va a decir, de tanto decirlo mal. El Sim City. Al cabo, pues, busca una experiencia, eso, policíaca, que te busques la vida y con toques de Cthulhu. Lo que le veo de interés a este juego, si está bien hecho. Escucha, con una pala y una mochila policíaca. Es que
lo que tiene de interés este juego es que en teoría vas a ser un detective que está buscando, pero no va a ser guiado como por ejemplo sean los anteriores de Cthulhu. Detective con no, que vamos, estamos hablando de que es mundo abierto, según han dicho. Sí, pero es un mono eso, ¿no? Entonces, Thanos. Mi abuelo, loco. Entonces, vamos a tener quizá una experiencia un poco más completa en el resto de juegos de Cthulhu. No me quiero jugar nada porque, como ya hemos dicho varias veces, son todos malos los que han salido, sinceramente. Sí, sí. De hecho, es una lástima. Si han quedado abierto y han tenido tanta ambición, quizá que les funcione bien. Yo ya os lo he dicho varias veces, ya una vez lo he soltado, el problema de este universo es que es muy bueno y el problema es que no han sabido jamás plasmarlo bien en el videojuego. Han habido juegos que sin licencia de Cthulhu o Chulo, como lo queráis llamar, han sabido plasmar mucho mejor la esencia del Overcraft en un videojuego sin tener la licencia, o sea, y sin pretenderlo, que seguramente sería lo más triste. Y los que tienen la licencia, precisamente, lo han hecho culo, han sí. sabido, o sea, no han sabido. Y yo, cabrón, ¿esto qué es, loco? ¿Qué ha sido eso? Vivo en Valencia, joder. Aquí esto es normal. Bajar a comprar el pan y tirar a Tommy, o sea, esto es normal. Vaya tela. Madre mía. Bueno, pues ¿qué? Yo creo que sí, que al darte la posibilidad de explorar el mundo y de ir descubriendo tú posiblemente la corrupción que al final tiene el universo de Lovecraft aquí, y ser tú un investigador y tener esa posibilidad, de hecho por lo que se ven los trailers tú estás continuamente reapareciendo al inicio del juego, creo que va a estar relativamente interesante la presentación. El desarrollo, si va a ser más entretenido o menos, o si va a cumplir expectativas, pues no. Sí. Yo por lo que se ha visto en gameplay no voy a esperar grandes cosas. Igual luego, ¿sabes? Te lleva en la cara, que lo bueno que está más o okay. menos este juego, igual que le pasa a muchos, ¿sabes? Es que no tiene mucha publicidad, no se le está dando mucho bombo y a lo mejor están haciendo a la chita callando las cosas bien y sale un buen gameplay. Sí. Pero sinceramente dicen que está basado en Tadeo Jones. Tadeo Jones, seguramente, o en Capitán. Sí, no, mira, sé. De hecho lo están comentando por el chat y tal, que lo que habláis de las licencias. Lo de Tadeo. Darkest Dungeon, por ejemplo, que tú de hecho lo estás jugando, Darkest Dungeon se agarra bastante más al horror cósmico de Lovecraft y tal que por ejemplo el último Call of Cthulhu. Darkest Dungeon te trae al mundo los horrores debido a la experimentación en temas no humanos del antepasado. Bloodborne te lo presenta igual, tienes un agente invisible que te está viendo y hasta que no alcanzas cierto nivel de percepción no lo ves. Hay muchos juegos que han sabido plasmarte ese toque de estamos vigilados por un ente mayor que tiene Lovecraft y que al fin y al cabo es lo que buscas en estos juegos. La versión esa. La salud mental que tiene que verse de alguna manera, ¿vale? Porque siempre el universo de Lovecraft es ese universo de que tus personajes va descubriendo un poquito realmente el mundo, ese mundo dentro del mundo que hay. Y entonces es lo que la salud mental de un ser humano tal cual no puede aguantar. Yo creo que en este juego lo de los múltiples reseteos al inicio del juego es una forma de que el jugador saque el lore del juego a cambio de que el personaje se vuelva completamente loco y empiece de cero. Sí. Me da que van a jugar un poquito con eso. Aunque sí. Tú como jugador aprendas y que el personaje se desmemorie o empiece de cero. Y creo que puede ser interesante. ¿Qué más costicas? Pues no mucho más, ¿no? No mucho más, chicos. No mucho más. Bueno, pues ya sabéis, chicos, que estamos por aquí los cuatro lores. Bueno, el monete todavía no le está dando, pero lo hará, seguro. Que le estamos dando a Conqueror's Blade, ¿vale? Y tenemos montado un clancito ahí bien guapete. Y oye, que si os queréis venir a pegar unos espadazos, unos hachazos, o unos lanzazos ahí a distancia. Claro. Unos lanzazos ahí a distancia de esos cabrones como los que pega Tana. Madre mía. Aquí. Sí, sí. Aquí tenemos a mi reina. Hola, Cari. Hola, Cari. Es verdad, la regente, la regente. Es la chechina del clan. Tenemos a la reina. Y abajo nos ha salido el hijo. ¿Has visto? Con la mezcla de pelo de uno y de otro. Ay, madre mía.
Bueno, chicos, pues si os parece bien, vamos a pasar a hablar con los chicos del chat este último ratito, ¿vale? Para que ellos también pues nos cuenten un poquito, ¿de acuerdo? Así que, muchachitos, os voy a cambiar la escena. Sí, bueno, nos hemos dicho que participar en el chat solo es un euro por cosa que escribáis, así. Ah, sí. Y puedes cambiar los de Tanaboni. Puedes cambiar Tanaboni Ragnar, sí, si quieres. Una vez más. Una vez más. Lo habías puesto bien al principio, ¿no? No, porque son escenas diferentes. Ahora Ragnar sí que te hace falta un bueno, dos cojines, quizás, ¿no? Venga, seguí hablando mientras yo voy arreglando esto, anda. Surprise. ¿Qué se cuenta la gente por el chat? Yo ya pagué, pues yo no he visto aquí dinero, ¿eh, Javi? Yo no he visto aquí. Yo me pregunta, ¿ha salido algo del Towers? No, Blitz, de Towers no tenemos información nueva. En el E3 salió un breve trocito del juego, creo, durante la conferencia Microsoft, pero un segundo. Milisegundo. Ya no dijeron nada más, no hemos tenido nueva información. Poco se habla del Ancestors. El Ancestors, poco se habla, ¿eh? Amalio, no tienes nada nuevo del Ancestors para comentar. Le han dicho que han llamado a su primo para que haga de bocetista. Sí, sale mi abuelo el ¿cómo se? ¿Cómo era? ¿Humans qué? ¿Odyssey? Humans Odyssey, sí, Ancestors Never 100. A ver, mira si han dicho algo nuevo. Ancestor fan. El Ancestors es de verdad el juego del mono, Javier, no lo decíamos por decir. No, sí, no hay ninguna coña, que es real. He hecho un juego cierto. Además, Leo está esperando como agua de mayo para... Pero vamos a ver, ponme un puto gameplay ahí ahora mismo, me cago en mi muerto del puto. Hombre, que ya tenemos tu cara para ver gameplay. ¿Del Ancestors? No, hombre, que tenemos aquí a los chicos. Más importante que les hagamos caso a ellos. Bueno, lo he dicho, chicos, que el puto mono. En lo que comentábamos, hemos estado hablando un poquito de todo y de nada, del E3 y tal, comentándonos vosotros qué esperabais del podcast un poquito, qué queréis que hablemos y tal. Tenéis ahora la oportunidad. Y sugerencias. Un link no fail, te lo voy a pasar, me cago en mi muerto. Y oye, que lo de las donaciones no pasa nada, que si queréis podéis. No pasa nada. Ahí está. Ah, que no se puede. Pero esto qué mierda, No puedo enviar el link, me cago en tu naipot de mierda. No, perdona, estás en mi casa y en mi casa mis normas. Se lo manda por privado. En mi casa. Y me lo voto cuando quiero. Este mierda. Va, chicos, venga, irnos contando de lo que se fue viendo y tal, qué es lo que más esperáis vosotros. Claro, o qué os ha parecido, la mierda que hemos hecho, lo que queráis. La mierda que hemos hecho. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que en el chat no aparece, pero en el registro de chat que sale en el directo sí. Sí, aparece ahí. Ah, pues mira, ahí tenéis el link. Escribidlo vosotros, además, ¿no? Lo tenéis ahí. Claro, no tengo otra cosa que hacer que, ¿sabes? Carácter a carácter, copiar esa puta mierda. ¿No? Estaría bonito, ¿eh? Que te acuerdes de todo eso ahí. Ay, cómo es corto, pobrecico. Como es corto, y después que pongas a Malio es todo ya, un doble sentido. ¿Quiere decir poderoso que yo soy corto o que el link es corto? Porque hay que matizar eso, ¿eh? No, yo creo que queda bastante bien explícito sin coma. El formato del podcast y eso está bien. Podéis dejarlo así para la próxima, sí, hombre. ¿No? Sí, sobre todo las camps. Sí, claro. Nada, ¿sabes? Ha sido cuando se te ha ido a ti la cámara, se ha desconfigurado la... Sí, es que es una mierda, tío. Sí, la página es así. Nada, poquito a poco iremos mejorando cosas, chicos, que... Jolín, sí. que yo soy el primero que sé que ha habido más de un fallo y tal, y joder, que queremos hacerlo bien, claro. Y de hecho no se te ve mejor, Ragnar bien, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Que no pasa nada. Así. No, pero sí se te... O sea... La puedes dejar así de mal, ¿sabes? No, pero esto... Lo mejor es que sí. Pones Ragnarok en pequeñito ahí abajo. Oye, que salgo dos veces porque soy más importante que nadie, ¿eh? Cuidado. Que naide. Más importante que naide. Ahí está. Hombre. La especie de ajedrez del LoL me ha recordado... De hecho, momentos más, chicos. Warhammer. No sé si os acordáis de ese juego. Escucha, un momentito, chicos. Sí, la especie de ajedrez del LoL me ha recordado una mezcla entre Battle Chest y Warhammer. No sé si os acordáis del juego. ¿Del Battle Chest? Warhammer no sé. No sé, Warhammer no sé, no me suena de nada. ¿Battle Chest no has jugado nunca? No. ¿Al Battle Chest? No. ¿Y al Master Chess? Tampoco. El Master Chess. No. No, pero ponle, supongo que... Ya sé cuál es el Battle Chest.
¿Cuál es? No he jugado. Sí. Ah. Sí. Que además montaban un espectáculo, sí. Sale Harry Potter y la piedra filosofal. Y en Star Wars. Parecido. Es un juego. De hecho, ahora mismo el Battle Chess lo podéis comprar en Instant Gaming. Creo que está por 2 pavos. Y es eso, es que tú haces las partidas, pero el ejército está caracterizado y tiene ciertas animaciones. Sí, dice Blitty que no habla del TFT, que se cabrea. Eso porque ya le ha dado, unas cuantas horas y. Sí, seguro que acaban de partir la puta cara. Estaban diciendo que había una cola de espera, ¿no? Para ingresar en partidas, horrible, ¿no? Pero además de cerca de una hora y tal, o sea, brutal. Hay menos cola en el KFC. Depende de a qué hora y qué día. El TFT ahora se puede jugar en el servidor de pruebas del LOL y tiene 10 horas de cola. ¿Solo? ¿Cómo? Sí. ¿Has dicho? O sea, lo de 10 horas de cola no es lo mismo que lo de los 700 gigas, ¿no? O sea, eso es gameplay real, ¿no? Sí. Joder. 10 horas de espera para jugar a un juego. Bueno, no me lo digas dos veces, ¿eh? Voy a hacer cola ya. Estoy esperando ya. Antes me instalo el Dark Souls. Puede hacer un directo esperando la cola. Oh, eso, muy bien. En directo 12 horas mirando la pantalla. Para monetizar en YouTube, que mola más. Esto dibujado entero, que me he recordado en la mecánica de plataforma. Cuphead. Sí. Sí, que hemos hablado simplemente porque dicen que quieren hacer un Zelda. Un Zelda. No, el de antes. Ah, Hollow Knight. Ah, el Hollow Knight. Sí, el Hollow Knight. Pues si no has jugado al Hollow Knight, te lo recomiendo porque es un pepino, ¿eh? Diga lo que diga Tanabón, no le hagáis ni puto caso porque no entiende de la vida, pero el Hollow Knight es un juego. Me gusta el comentario de Blit. Abres el launcher, te pones en cola, te vas a dormir y luego vuelves. Y luego vuelves, claro. Ya por la mañana, mientras te tomas el café. El Hollow Knight, partida, estamos hablando de. Te vuelves botis, a loguear 10 horas, cuando vuelves de trabajar, te echas otra partida. Pero si el Hollow Knight es un juegazo, cabrón. Pues. Hombre, toda la vida está ahí, lo más grande, junto con Atar. Lo más grande del videojuego. Drum, pues el Hollow Knight está por aquí por casita, no digo nada. No digo más, ya sabes. Está por aquí por casa. Es que está en el Game Pass, chicos. Es que está en el Game Pass. Yo de verdad que una de las cositas más guays que me quedo del E3 es el Game Pass para PC. De verdad. Me quedé Game Pass. Es verdad, Blitz se quedó como 3 veces segundo. Ay, es verdad, madre mía. Qué risa con las canicas, por favor. Y lo ganó Bastian, el cabrón. Es verdad. ¿Sí? Esos tres torneos, madre mía. Tres torneos y en los 3 segundos. Va, habría que hacer un mejores momentos de canicas en el E3, ¿eh? Tú dices que iba a sortear una taza, ¿no, Sebi? Sí, y una tetera. Una taza. Una taza del Sinking City. Del Sinking City. Ay, madre mía. Realmente. ¿Qué más? Nada, estamos a ver que nos comenten los chicos y si no, pues nada, pues una vamos... taza del Cuphead, eso, ¿eh? Están muy callados, ¿eh? Eso digo yo. Una taza del Cuphead, que he dicho algo. ¿Qué queréis jugar? ¿Qué no hemos comentado? ¿Qué os apetece que comentéis? Dadnos palique, claro. Hombre. Oye, claro. ¿Outer Worlds? ¿Qué pasa con Outer Worlds? Es que no tenemos más información. Claro, no sabemos mucho, por eso no hemos hablado durante el podcast, pero hay ganas. O sea, bueno, menos alguno que yo me sé. Pero ahí hay ganas, ¿eh? ¿Quién fue que lo estuvo comentando ayer? Que no. Heki. A Heki, que está un poco escéptico. Heki no se fiaba, pero nada, vamos, no sé si andará por ahí, pero Heki no se fiaba un pelo. ¿Qué pensáis del Last? ¿O Last Odyssey? A mí no me suena ahora mismo, ¿eh? Yo lo estoy mirando y no me suena ahora. Last Oasis. Ay, Last Odyssey, yo es una película, Last Oasis. Last Oasis. Ah, Last coño, ese es el de L3, el que dice. Ah, bien. Sí. De Steampunk, el de las navecitas, sí, correcto. Correcto. Pues. Ahora te. Ya estamos. Pienso que no hemos visto mucho, claro. No hemos visto mucho, pero al final es lo que decíamos de todo. El que tenga el equipo más grande y con más jugadores va a tener la máquina más tocha y se va a follar a los demás. Pero escucha, ojalá fuera así siempre. La historia está en que este tipo de juegos, sobre todo los que son tan multijugador, en los cuales participan tantos jugadores, luego a la hora de la verdad están muy mal implementados, ¿eh? O sea, lags, historias,
muy, muy, muy complicado. Sobre todo gameplay, vamos a ver gameplay real y cuando el gameplay. Porque una de las cosas que ha pasado en este E3, que ha sido terriblemente mierdoso, horrible, o sea, asqueroso, ha sido el tan poco gameplay que han enseñado. Correcto. No han enseñado una puta mierda de gameplay y lo han hecho después a posterior, en varios días, a puerta cerrada, petit comité, como lo quieras llamar. Y yo creo que, sinceramente, bueno, pueden estar un poco escandalizados, quizás por el año pasado que se han llevado hostias con Anthem o con otro título, pero joder, podrían sacar un poquito más de gameplay, ¿eh? Porque al final, en muchas conferencias han sacado vídeos que ya podíamos haber visto nosotros por cuenta propia. Pero si es que es lo que hablábamos, estábamos en el año de voy a hacer hype para vender más. Que han hecho en el E3, te han dicho cuatro títulos, no te han enseñado nada, lo han enseñado todo a puerta cerrada y para el consumidor de a pie, que al final es el que te da los beneficios, no, toma hype, decía si te lo compras en función a lo que te esperes, no a lo que te estamos vendiendo. Claro. ¿Cómo se llama? Espérate que lo busco. A mí personalmente no es un modelo que me guste, ya lo he dicho, de hecho anoche lo comenté. Ancestros. Si estima ahora mismo como plataforma mejora y empieza a promover, por ejemplo, los Kickstarters dentro, que ya tiene el Steam Greenlight pero no lo utiliza. Si empieza a promover a pequeños creadores, mejora el launcher, que tiene una puta mierda reparcheada desde hace 10 años. Si Steam quisiera hacer las cosas bien, se desbanca todo, te crea una cosa. Bueno, pero Steam iba a cambiar ahora. ¿Cómo se llama el launcher? No arregla. Quiero decir, necesitas meterle cuidado, que al fin y al cabo es una plataforma mayoritaria y que tiene herramienta para promocionar muchos juegos. En vez de sacar alfas de las compañías que quiera, intentar promoverlas él desde cero. O sea, yo creo que eso puede funcionar bastante bien. New World. El New World es este que estuvimos viendo, que también era un mundo abierto, un RPG de mundo abierto, sí. El de Piratas de Amazon, estuvimos viéndolo. De hecho, lo que recomendaste tú, Blit, lo pusimos durante el E3 y estuvimos casi 15 minutos mirando, o media hora, mirando trailers y hablando de él. Y parece interesante, pero es lo que decíamos: es un multijugador masivo. Hay que ver cómo está la implementación. Si y pasa, ¿cómo, si se no llama, se... ¿cómo se llama el juego este que hemos estado hablando antes, loco? ¿Cuál? Que conocías a no sé qué huevo, que a lo mejor. Blasphemous. Blasphemous, a mí me mola ese. A mí me gusta mucho, pero Blasphemous, primero, que todavía le queda, y segundo, que va a pasar un poquito, que va a ser de un poquito de nicho, en el sentido de pues lo que hablábamos el otro día con Tanabón, por ejemplo, ¿no? Pues es un pixel art, es un Metroidvania. Encima, hecho en España, basado en la Semana Santa, que ya está cabreando a mucha gente, porque lo que han hecho ha sido coger toda la, digamos, toda la mitología o toda la parte religiosa, digamos, de la Semana Santa española, y la han reconvertido a una especie de Dark Souls super gore, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya está levantando ampollas y todavía no ha salido. Yo creo que va a ser un juego muy guapo, pero muy de nicho. Se parece, sí, Javi, se parece. Se parece a Division. Sí, un poco. Yo creo que vamos a ver como está cambiando un poco la tendencia, y yo creo sinceramente que ahora a final de agosto lo va a petar mucho más la Gamescom, ¿vale? Sí. Porque hemos visto muy poco título a corto plazo y sin prácticamente grandes títulos que vayan a salir desde este otoño hasta Navidades, que es la época puntera del mundo del juego. Claro, sabes que al final te van a tener que pasar los juegos de bits, ¿no? Hablando de que íbamos a jugar, y es que solo hemos mencionado el Sinking City por ahora, de aquí a finales de julio. Claro, y yo creo que muchas compañías pólvora para la Gamescom, que es precisamente la antesala del teatro guapo, que es en septiembre, ¿sabes? Para que la gente tenga en la cabeza, ¿sabes?, el fresquito. Y yo creo que lo fuerte vendrá en la Gamescom. Es que muchos han guardado, yo creo que mucha pólvora para la Gamescom. Es que de hecho ha sido un E3 en ese sentido rarísimo, porque, jolín, me acuerdo de, por ejemplo, ¿recordáis, chicos, las sensaciones con la conferencia de Bethesda? Que al final, aparte de lo mierdón que fue la conferencia como tal, pero, ¿qué vimos? O sea, lo único que nos gustó fueron el Ghostwire y el ¿cómo se llama? El del loop del tiempo, el del loop temporal, que no me acuerdo, que eran un chico y una chica que se perseguían y se mataban. Ubisoft.
No, el de Bethesda. No, el de Bethesda, es que no me acuerdo. El Break the Loop o algo así se llamaba. Sí, Loop Breaker o algo así, sí. Algo así. Sí. Pero sinceramente, el 80% de conferencias que hemos visto era más pregrabado que conferencia. Sí. Las novedades han habido pocas, ha estado poco cuidado. Lo más destacado ha sido Cyberpunk, pero tampoco me parece que Cyberpunk haya sido la hostia de conferencia. Simplemente estaba aquí Keanu Reeves y ya no. Un poquito de gameplay. Tampoco fue la hostia. Yo creo que Cyberpunk, hombre, lo Fallen único Order, que ¿no? han hecho ha sido sacar gameplay, pero a puerta cerrada, que lo podrán sacar las compañías a que la gente lo vea. Sí, Halo, videos, es verdad, el Halo no hemos enseñado, sí, Halo, es verdad. Halo es la demo técnica de la, sinceramente, gente, yo lo siento mucho por los que tengáis consolas, porque sacan ciertos juegos que son exclusivos, en este caso de Sony o de las Nintendo, de mierda. Ahora la cuestión es, la demo de Halo, hay demos técnicas de Unreal, de PC, que se mean en ello. O sea, el tema de Halo, no lo sé, y yo lo jugué en Xbox cuando salió, en la Xbox, que parecía aquello como si fuera un joder de dos servers de la NASA. Pero Halo, yo creo que está sobreinflado la franquicia. Que le pregunten a Beyoncé por el Halo. Pero vale. Si al final es lo que estábamos hablando en el Cyberpunk. Tenemos unas especificaciones de PC que son relativamente altas para el mínimo, pero no se pasan en cuanto hablando de PCs. Y las mínimas suelen dar problemas para disfrutar de la experiencia de juego. Una consola ahora mismo que tiene menos especificaciones que un PC. Tienes que hacer mucha adaptación y mucha mierda para que la experiencia de juego sea mínimamente disfrutable. Y empieza a pasar eso, que están obsoletas. La Play 4 ahora mismo, el Cyberpunk, no creo que sea tan disfrutable ni de lejos como un PC, y menos a 30 FPS. Y ni la Play 4 Pro creo que lo pueda mover a 60 FPS. No, hombre, yo creo que sí, pero sí, con texturas claro, de Minecraft. Con texturas de Minecraft. Yo me refería a que para poder hacer eso, la experiencia jugable se va a perder muchísimo. Que es lo mismo que comentaba Blitz del New World antes. Estoy en la beta, lo estoy jugando y me está gustando mucho. O sea, lo que habéis dicho antes con el tema de los televisores, que estaba el precio inflado y las cosas de los componentes y eso. Si bajaran el precio de los ordenadores, las consolas se irían a la mierda. Yo creo que, vamos a ver, no es una. Yo creo que. No, perdón, yo no creo que sea una. Que no creo que sea una cuestión de jugabilidad, como estáis diciendo, de que se pierde o cambia la experiencia jugable. Yo creo que la experiencia jugable va a ser la misma. Lo único que con gráficos de puta mierda. Yo creo que lo que pierde es la experiencia visual, ¿vale? No lo vas a disfrutar tanto, a eso me refería, sí, a eso. Que a la época global de la sensación que te vas a llevar tú de decir, hostia, es buen juego, es mal juego, tener ganas de seguir jugándolo, de pasártelo, sí, de avanzar, todo eso es indiferente al tema de los gráficos. Claro. Pero realmente lo que pierde muchísimo, obviamente, en un juego tan mimado como el jodido Cyberpunk, es el hecho de no poder disfrutarlo a tope. Y al final, pues claro, en la guerra de las consolas y la guerra tal, yo creo que las consolas ya se están quedando a pasos agigantados, cada vez, cada generación, mucho más alejada de un PC. Sí, pero siguen sacando. Y hombre, claro que siguen. Ten en cuenta que con lo que te vale una gráfica buena hoy, te compras dos Play 4, pues... Bueno, tío, y con lo que te vale un juego de PC, te compras un trozo de cartón para jugar con Nintendo. Tú te compras una consola para estar seguro de que vas a poder jugar al 80-90% de las novedades, claro, con un mínimo exigible decente. Eso el problema es que las novedades que están saliendo actualmente tienen que sacrificar demasiado para jugarse de forma en una Play. Claro. Claro. Es el problema. A ver, pero esto es como todo. Hace no mucho leía un vamos, era un extracto que habían sacado de una conversación entre desarrolladores en L3, ¿no? Y decían que había un desarrollador de Devolver, al que, claro, Devolver pues es una empresa que se dedica un poquito a juegos más pequeños, ¿no? Más indies y tal. Y le preguntaban que claro, que sobre este tema, ¿no? El rollo de, joder, es que claro, es que para sacar juegos con tal músculo gráfico hace falta mucho PC y tal, y el tío dice, mira, yo creo que llegará un momento, más cerca que lejos, que los desarrollos de videojuegos se centren en o desarrollar solo para consola, o desarrollar solo para PC, es decir, que no va a haber multiplataforma. Pero vamos a ver, si todo lo que vas a desarrollar lo vas a tener en PC. A ver... Y luego, es que eso es lo que quería decir. Para programar y para motor gráfico y para todo, estamos hablando aquí de
De que después no quieras hacer un port digno o no quieras sacarlo en PC, es otra cosa. Pero todo se hace con un jodido ordenador. Las consolas es simplemente un hardware para jugar. En este caso, más limitado. Ahora la cuestión es que, obviamente, dentro del límite, el problema, lo bueno que tienen, dentro de lo que cabe, es que son cadenas de montaje tochísimas que se pueden permitir, porque son empresas muy grandes, se pueden permitir las pequeñas, bueno, se pueden permitir las pérdidas que ganan por otro lado con el tema de la fabricación, ¿vale? Porque no hay que olvidar que, decir, que siempre lo decís en cara, PlayStation qué barata es, igual que una Xbox, y puedes jugar a todo el catálogo. Es que ese es el problema. Que no se te olvide que te dejas los cuartos en un mando, en una conexión, en un pago por jugar por internet, deja mucho dinerito superfluo que en un ordenador no te lo dejas. Es que ese es el problema, eso es lo que dice Javier. Todos los juegos se están desarrollando primero para consola y luego los portean a PC. Claro, claro. Porque no tienen la capacidad. ¿No te sería más fácil hacer un puto juego para los PCs y acabar y hacer una inversión mucho menor y vender en vez de consolas PCs de características reducidas que los puedan correr bien pero sin pagarte? Porque se puede jugar en un ordenador de 450 pavos mucho mejor que en una Play 4. Y te ahorras muchos costes de desarrollo, costes de portes y costes de todo. Que de hecho es lo que iba a decir. Un ordenador de mierda ahora mismo, tú puedes crearte una máquina virtual que tenga unas especificaciones brutales sin tener casi recursos. Y tú en un ordenador de 400 pavos corres una máquina virtual que puede hacer que juegues a 1080, 60 FPS. Porque tiene la capacidad siempre y cuando tengas un buen internet. Claro. Mientras que una consola es gastarte 400 pavos en un software cerrado, que es lo que decías tú, Tana. Sí, sí, un ordenador te permite hacer máquinas virtuales, te permite recrear consolas, te permite hacer de todo. Y las máquinas virtuales, tú un ordenador de 400 pavos, ahora mismo te puedes crear una máquina virtual con un i9-9900K y una 2080 Ti que te va a correr el GTA a Full HD Ultra, que es lo que quiere jugar ahora todo el mundo, porque es un hardware abierto y un software abierto. Pero ¿cuánto cuesta la 1080 Ti y un i9, loco? Haces una máquina virtual desde tu ordenador tirando de recursos de internet, que lo puedes hacer, y puedes jugar a mucha mayor calidad. Hay un problema que ahora podemos dar el salto al hardware virtual, como van a sacar. Google está muy guay, igual que pasa con muchas máquinas virtuales, que de hecho, ya os lo dije, PlayStation tiene lo de PlayStation Now, que pones tu pen con tu mando y juegas a todo el catálogo, ¿vale? Pero vamos a ver, hay una cosa que vuelvo a decir que es el mismo problema de las 4K, y en este caso cuando es las máquinas virtuales, vas a poder jugar a una aventura gráfica, para que me entiendas, y vas a poder jugar algo, pero en cuanto el juego tenga velocidad, acción, olvídate, por una cosa que es el input lag. Sí, pero está bastante paliado, te lo digo porque yo estaba hablando ahora... Es imposible porque ya han salido de... Tana, bueno, hablando yo a día de hoy con un par de personas que están jugando en su ordenador con una máquina virtual a cero lag. Es imposible que estés jugando con una máquina virtual, una partida multijugador, a, por ejemplo, Apex Legends con cero lag. Ya te lo digo yo, pero imposible. No, pero me refiero, tú no estás persiguiendo en el Stadia, por ejemplo, no estás persiguiendo jugar un multijugador ahí tal. Estás queriendo dar una 60 FPS, 1080 y a lo mejor un milisegundo de latencia. Bueno, está diciendo una máquina virtual. Está diciendo el señor Javier que hablemos de Stadia. Eso es lo que está diciendo. Stadia lo que quiere hacer es que tú pagues una suscripción de 10 pavos al mes a cambio de tener un catálogo de juegos fijos, algunos que se pagan externos, y conectar una máquina como un Chromecast a tu tele para tener acceso a todo. Vas a tener una... ¿lo habéis leído bien? Lo de pago y todo esto, lo que te dan. Te dan un catálogo fijo bastante reducido por 10 pavos. Por 10 pavos me parece que lo que tienes es acceso a poder jugar... me parece que no sé si es a 4K o una cosa así, a jugar, no a los juegos. O sea, los juegos no van incluidos. No, lo han dicho, está ahí. Son 10 pavos y X juegos en la suscripción. Luego tienes hasta 15 pavos para tener acceso a juegos de última generación. Eso es. Y luego habrá juegos de última generación que salgan fuera de la suscripción y que tengas que pagar aparte un plus. Sí, es lo mismo. Es lo mismo que realmente es el acceso a una máquina virtual con muy poco input lag para juegos de un solo jugador. Evidentemente no vas a poder jugar a un Apex Legends. No vas a poder jugar a juegos en los juegos en los cuales el input lag sea necesario, que son juegos de velocidad, es muy difícil. Te lo estoy diciendo, el tema de la velocidad de movimiento, que no es lo mismo un juego tranquilito, que no es lo mismo. La respuesta en milisegundos es una de las cosas de que por eso los PCs son los maestros y no hay torneos, ¿sabes? No hay eSports de consolas, es sobre todo por la respuesta que te ofrece un PC y te ofrece desde que se transmite la información. Si tú ya tienes un input lag
¿vale? Si tú ya tienes un input lag de hardware necesario desde que tu tarjeta gráfica pasa la información al monitor, correcto, no me puedes vender la moto de que desde un servidor en Madrid o en Londres te mande la información a tu casa sea más rápido que tenerlo en tu ordenador. Es imposible. Evidentemente, imposible. No te están vendiendo que sea más rápido. Pero claro, me acabas de decir cero lag, input lag, imposible. Estás reduciendo al mínimo. Tú, un monitor, ahora mismo tengo... ¿Cuánto tienes de monitor en monitor? Ahora tiene 5 milisegundos. Un monitor no muy caro, uno decente. Los buenos tienen 2 y los mejores tienen 1. Nunca llegas a 0. Correcto, sí. 5 milisegundos no es perceptible. Efectivamente, pero que ese... con un buen servidor, si tienes una buena red, es de 9 milisegundos. De 5 a 10 milisegundos tu ojo no lo detecta. Si tú haces una máquina virtual y tienes un buen ancho de banda, porque depende de eso, depende de tener un buen ancho de banda. Evidentemente, si tienes 120 de ping en tu casa porque tienes ADSL, no te va a funcionar. Pero lo que te están diciendo intento, actualmente, claro, con fibra óptica simétrica, con las características de ancho de banda que tenemos ahora. Todo el mundo tiene eso hoy en día, claro. A nivel genérico, vale, porque España está en la mierda, evidentemente. Claro, a nivel genérico, la fibra óptica estaba bastante estandarizada. Te estoy diciendo por el mismo. Vamos a ver, si estuviera bastante estandarizada, te vuelvo al mismo medio problema. Ya habría, desde hace muchos años, entre comillas, tenemos 4K. Y servicio online de reproducción en 4K apenas hay, porque no hay ancho de banda para el 4K. Entonces, que yo sepa, el Stadia no ha dicho lo mismo que Project Scarlett. Stadia ha dicho 1080-60, no ha dicho 4K. 1080-60. Stadia ha dicho 4K. Pues el 4K ya no lo sé, pero yo te digo que... Mira, aquí lo pone, la resolución de Stadia oscila entre 4K y 720, dependiendo de la velocidad de nuestra red. Stadia funciona con conexiones desde 35 MB por segundo hasta el mínimo recomendado de 10 MB por segundo. Eso estamos hablando. Entre 4K... por segundo. Entre 4K y 720, que es nada, es lo mismo que de Teruel a Málaga, vamos, o sea, ahí al lado, ¿sabes? Claro, o sea, a ver, estamos hablando de eso, de que te están diciendo que... A esto te va a funcionar si tienes un muy buen ancho de banda. Y luego que juegos, muchos vas a tener que comprarlos sin tener el hardware. O sea, vas a pagar por software la virtual. Porque ni es tuyo. El día que dejes de pagar el servicio Stadia, ese juego que tú has pagado ya no lo tienes. Al final es lo mismo que Steam. Tú pagas pagas el alquiler de la clave. Si luego te lo quieren negar... Tú en Steam puedes... No, tú en Steam. Vale, no eres tú en Steam, propietario del juego. Tú a Steam le pagas por alquilar el derecho a jugar y te lo pueden revocar si quieres. No, el Steam paga a los desarrolladores. Tú en Steam, tengo aquí mi juego en Steam, me lo puedo pasar a formato físico. Lee las bases si quiero, pero me lo puedo pasar a formato físico y jugarlo sin conexión a internet cuando me salga los cojones. Sí. ¿Eso es así o no? En Steam, léelo bien, en Steam. Pero escucha, te estoy haciendo una pregunta. Si yo ahora mismo cojo un juego y me voy a la librería y me lo paso al disco duro, o sea. O sea, a un foro de USB y me quito la conexión a internet, yo puedo. Sí. Correcto. Eso en Stadia, no. Pero si te das de baja. Bueno, por lo menos un. A ver. Stadia que dice que no sabe lo que es. Javi, te lo voy a leer. Stadia. No, atento, no, sí, básicamente es un servicio de suscripción. Chico, es fácil. Básicamente. ¿Conocéis el Chromecast, no? El Chromecast es un aparato que tú lo conectas a la televisión y te da acceso a series, pelis y todo desde un aparatillo en vez de tener un ordenador. Pues esto es lo mismo. En vez de tener una consola o un PC, lo que hacen es un aparato que se conecta a tu televisión y te da acceso a una máquina virtual que te permite jugar como si tuvieras una consola física, pero desde internet. Eso es el Stadia. El Netflix de videojuegos. Sí, básicamente. Básicamente. Lo único es que realmente de lo que se ha comentado y tal ahora mismo, por lo menos a mí bajo mi punto de vista, de momento es puro humo, vamos, de hecho es lo que acabamos de decir, te va a oscilar entre 4K y 720, me cago en la hostia. Escucha, que era eso, a ver, lo que está diciendo. No, al fin y al cabo es como un acceso a un servidor, no es una consola. Yo creo que el más legal ha sido Sony. Tú lo coges, ¿sabes? Lo conectas y te lo pone 720, me parece que a 30 FPS. Es de tu puta casa. Claro. Se acabó, es lo que hay. Da igual. Porque bueno, lo más real. Con el mando te lo tienes que comprar, por cierto. No. Tú pagas 130 pavos y te dan un mes de suscripción el mando y el aparato. Te dan el mando y el aparato. Eso es.
Sí. Pero no, te digo que conforme están evolucionando las cosas, si tienes el ancho de banda que te dice Stadia, 4K no lo sé, pero 1080, 60 FPS es cómodamente jugable, porque vas a tener, sí, a lo mejor 10 milisegundos, que es 0,1 segundo. No lo vas a notar y vas a poder jugar bien. Evidentemente no te digo que tenga el 4K. Que te vuelvo a decir que 10 milisegundos, un videojuego cuando es tranquilo. Eso es lo que me refiero. ¿Vale? Te estoy diciendo, cuando el juego es tranquiloski, toda esa información va a esos milisegundos. Cuando el juego mueve en tiempo real gráficos a toda pastilla a velocidad, un shooter, un juego de velocidad de coches, si tiene que mover muchos gráficos en tiempo real, es que no es lo mismo jugar. Los milisegundos no son constantes todo el rato. O sea, depende de cuántas cosas hayan en pantalla. Sombras, luces, efectos en 3D, partículas, etcétera. Claro. Es dinámico, no es estático. Y los milisegundos, evidentemente, va a fluctuar. Entonces, claro, va a fluctuar, pero yo creo que el 1080-60 lo puede conseguir bien con la capacidad que tienen ahora mismo las máquinas. Yo te digo que el más real y el más alto, Sony, te da 720 a 30. Sony ha hecho lo que hace siempre. Creo que es. Sony ha hecho lo que hace siempre. Me quedo un poquito por debajo y me aseguro de no dar problemas en vez de intentar hacerlo mejor y que falle. Claro, pero es que falle, no depende de ti, es que es el problema. La compañía tienes que dar un servicio. Si vas a cobrar a la gente porque puedo jugar a 1080, luego qué va a decir Stadia, no es mi culpa, habla con tu sí, proveedor con internet. Proveedor de internet. Claro, sí. ¿Sabes? Es tu puta culpa. A mí no me digas nada que mi producto funciona, el que no funciona es tu compañía de internet. Claro. Y tu compañía de internet la vas a llamar y te va a decir, no es mi puto problema, a ti te llega bien. Claro. Eso es culpa de Stadia y de sus servidores. Que esto pasa siempre. Entonces, son por lo menos te asegura por lo que te estoy diciendo yo, de que estoy hablando con gente que juega máquinas virtuales al GTA, servidores del Conan, Exiles y otras cosas, y que les va perfecto. Que Stadia lo pueda lograr a un precio tan reducido de 130 pavos, pues no lo sé. Para 4K yo no creo, pero un 60 FPS 1080 yo creo que lo puedo hacer. Evidentemente con alguna caída vas a tener, evidentemente, no va a ser completamente estable, pero creo que en un futuro cercano va a funcionar bastante bien. Y lo veo muy a futuro, de que en unos cuantos años acaben haciendo máquinas virtuales lo suficientemente potentes con un estándar de los eSports y el fútbol. Madre mía. Bueno, yo, chicos. No lo sé. Yo creo sinceramente que es una tecnología que no depende de las desarrolladoras, o sea, depende de un tercero, que es el que te tiene que proveer el servicio de internet. Sí. El día que no tengas internet en casa, que el día que te vaya mal, vas a jugar, con lo cual te jodes y bailas. Yo veo muchos más inconvenientes que beneficios. Pero bueno, o sea, que si te falla el internet ese día, te jodes y bailas, o te pasa igual con el ordenador. Si te va bueno, pero ese día el internet. Yo tengo software dentro del ordenador. Sí, pero eso es un caso específico de una cosa que te pasa, me refiero a nivel general. Las opciones que te está dando para el precio que tiene son magníficas. Yo creo que son caras. Son 60 pavos, si son 60 pavos el dispositivo. Y le restas 15 de suscripción, son 45 pavos. Pero que son 15 de cosas muy limitadas. Que es que estamos hablando, vale, como si fueran 15 jugar al God of War. O sea, no tiene todo juegos. Vamos a ver, todos los títulos, jugar a esto, no te van a sacar el God of War, el Grand Theft Auto, todo lo bueno por 15 pavos lo vas a jugar. Pero Javi, todo, yo ya sé que Steam puede jugar sin internet, pero aquí todo lo vaya a jugar por internet. Pero vuelvo a decir, aquí lo vais a pagar. Quiero decir, quien adquiera esto, que no se haga la mala idea de cada juegazo que vaya a salir, con los 15 pavos de suscripción va a tener. Lo vas a pagar. Correcto. Lo vas a pagar, entonces, cada juego que salga lo vas a pagar. ¿Dónde está el beneficio? Hay que decir, como consumidor, el beneficio está en que para la gente que no tiene un gran presupuesto y quiere jugar a día de hoy a la variedad de juegos, simplemente va a tener que hacer una pequeña inversión inicial y va a poder jugar a cosas que vayan saliendo pagando solo al juego. Es que una pequeña inversión, yo ya te digo que a lo largo de lo que consumes en un año, te sacas un ordenador y lo mueves igual que una consola de ese precio, te estoy hablando, a ese nivel. A 1080, que es lo que mueve una consola, más o menos, sí, y ya lo tiramos a 4K, te haces un ordenador y te sale más barato a lo largo del año, y cogiendo PDK, Instagram y Steam,
Claro. Es innovar, al fin y al cabo. Yo creo que lo que están buscando ya es que a futuro no tengamos que tener un PC, sino que desde una máquina virtual, claro, con un ancho de banda, evolucionen todos. Cada X años tienes que renovarlo, si no. Si tú haces una máquina virtual que ya la tienes pagada, puedes mejorar tu aparato y ya está, pero la máquina virtual vas a mejorarla siempre a las mejores condiciones. Nah, y a ver, es decir, al fin y al cabo es innovar, es que querer buscar un siguiente peldaño. Hay un tema también que es súper importante, que es que las desarrolladoras están trabajando mucho, con muchísimo ahínco, porque al fin y al cabo son empresas y lo que quieren es ganar pasta. Y todo esto también tiene mucha relación con el tema piratería. De hecho, poco a poco el formato físico se va muriendo y le queda nada y menos a la venta de códigos, a las claves, a las keys, a tal y a cual. Sepi, el pirateo son los padres. No, a ver, quien hizo la ley hizo la trampa, eso está más claro que el agua. Te quiero decir, el pirateo es nada en lo que gana una compañía. O sea, sí, pero no les gusta, sigue sin gustarle. Y hay una cosa que no es que no les guste, sino que les repatea, que es, por ejemplo, Game o GameStop. Es decir, la reventa, el juego de segunda mano, eso les toca los huevos que te cagas. Por cierto, sabéis, un inciso aquí, ¿sabéis que Game se le ha colado sin querer las noticias esas que vende artículos y eso, el protector de pantalla de la Nintendo Switch Mini? Ah, sí. Sí, que ya salían, a ver si tiene huevos Nintendo. No pasa nada, yo a ver si tiene huevos, porque la Nintendo Switch Mini ya han salido imágenes, igual que ya salió la nueva Pro. A ver si tiene huevos Nintendo y le llama Betty, del principio. Sí. Petty. Ojalá. Petty Switch. Ojalá. Bueno, chicos. Que ojalá. Ay, madre mía. Bueno, pues ya estáis viendo qué panda de cabrones tengo aquí alrededor. Madre mía, bueno, pues realmente llevamos ya dos horitas y pico. Ha sido un ratito bastante, bastante estupendo. Espero que vosotros ahí al otro lado lo hayáis pasado bien. Ya estáis viendo que estos casi terminan a puñaladas, ¿eh? No digo nada, se aceptan apuestas para el próximo podcast. A ver, que ya sabemos que Tamana y yo opinamos normalmente de forma opuesta. Pero vamos a ver, en el concepto es donde se obtienen las respuestas. Efectivamente. No. Aquí somos somos hermanos. Ni todos tan feos, está ahí. Somos hermanos. En el punto medio está lo bueno. A ver. No pasa nada. Tana odia los Souls y le dejamos participar en esto, o sea que no pasa nada. Bueno, Tana odia casi todo. O sea, no es que odie los Souls, es que odia casi todo. No, porque adoro y quiero un montón a tu peluca. O sea, el perro mojado que tienes en la cabeza es mi mayor fan. Pero mi peluca tiene su propia religión. Hombre. Ay, madre mía. Bueno, chicos, pues si estamos los cuatro de acuerdo, vamos a irlo dejando por aquí. Chicos, estáis viendo que por ahí se está spameando los canales de estos tres señores, de Tanamon, de Ragnar, de Amalio. Dadles mucho amor, dadles un follow si no lo habéis hecho ya. Lo mismo que aquí a Servidor, que lo tenéis por ahí arriba, el corazoncito. Y poco más. Os iremos anunciando ya. También se ha estado spameando el Twitch de Free Kingdoms, ¿vale? Que ahí es donde vamos a iros dando toda la info y demás. Twitter. ¿Qué he dicho? El Twitch, perdón, que me he equivocado. El Twitter. ¿De acuerdo? Así que seguidnos en Free Kingdom, seguidnos a cada uno en nuestra cuenta, seguidnos por la calle si queréis. Por la calle también. Por la calle. Estaros atentos que pronto. Estaros atentos ahí que pronto anunciaremos cuándo será el próximo podcast. No sabemos si la semana que viene, dentro de un par de semanitas, ya lo veremos. Y abriremos un canal de donaciones para que Randa se compre una cam o algo, porque. Tío, sí. Tengo la misma cam que Tanabon y. Tengo la latencia bien, no sé qué le pasa. Pero escucha, porque tu Stadia no va a 360. Estaba deseando, la tenía pero guardada eso, ahí. Eso es porque... el milisegundo. No, está el croma de atrás, como la has quitado, pues... Ay, madre mía. Bueno, chicos, pues si queréis despediros, si queréis aprovechar. Minuto de gloria, Amelio, ahora o nunca. No, nada, ¿qué va a decir? Nada, lo de siempre. Gracias por estar ahí. Y la frase que se dice siempre: gracias a los que habéis visto el vídeo ahora, a los que lo veis después y los que no veis el vídeo ni queréis saber nada de nosotros también. Gracias a todos. Amelio, como siempre. ¡Tanabón! Yo nada, ya lo sabéis. Seguidme, dadme donaciones, Instant Gaming, Twitch, YouTube, todo a muerte. No, la verdad.
Ya iremos, como están diciendo aquí los niños, iremos también acondicionando, que no sé si lo han dicho, pero tendremos que ponernos de acuerdo y vamos a poner un canal de Discord para Freaky Nons, aparte de lo que están diciendo de Twitter y demás, para que también la comunidad crezca. Como hemos estado comentando, ahora es Conqueror's Blade que le estamos dando, pero mañana igual le damos al Dark Souls Online o a lo que salga. No te querría llover a ti en el Dark Souls Online, ¿eh? O al Buscamina Online. Tendré que perder una apuesta muy grande en mi vida para Souls, que lo sepáis. Ay, Ragnar. Nada, antes te corta, antes juegas al Dark Souls que cortarte la coleta. Efectivamente. Nada, chicos, yo un placer, como siempre. Me gusta venir a discutir con Tanamon todos los días. Así que uno más dentro de la normalidad y ya está, hombre. Que pasaos por mi canal, que me faltan 3 personas para llegar a las 400. Venga, que de lo que hay aquí, iros ya corriendo al canal de Ragnar. Y el que y no mí, le haya hecho follow, ¿qué? A mí 21 para las 100. Bueno, chicos, yo lo de siempre. Que mañana más, pero para lo mejor. Es verdad, y que paséis una muy buena noche de San Juan. Ay, exactamente. Lavaros los pies a las 12. Los que podáis mojar el churrete, ¿eh? Las 11 en Canarias. Felicidades a los Juanes. Es verdad, los Juanes y las Juanas. Ales Juanes. Ahora te faltan 22 más, ¿no? Qué cabrón, eso cómo va a ser. Te denuncio. Te denuncio. Ahora te faltan 22. Espera, que pueden ser 23, no juegues. No juegues, no te la juegues. Bueno, chicos, no puedes que pierdes el afiliado en este directo. Con la leche puta. Corta ya, corta. Aprovechad por Twitter, que tenemos el Twitter tanto de Freakingdom como los retweets que hemos puesto hoy para decirnos cómo parecen los overlays que ha creado Sebi. Mejorarán. La colocación de cam. Eso. Sí, lo he dicho. Estamos acondicionando el Discord para Free Kingdoms, así que dentro de poco damos noticias, chicos. Eso es. Y nada, chicos, pues yo por mi parte, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias a mis tres compañeros, panda de cabrones. Un placer, como siempre, tener estas cositas con vosotros. Y nada, chicos, pues ya sabéis que habéis vivido el primer podcast de Free Kingdoms, habéis estado en la hoguerita, donde siempre venís a estar a gustito. Y nada más, ya sabéis, seguidnos en Twitter, seguidnos en Twitch, seguidnos por donde queráis. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y un abrazo gordo. Bye. We'll be right back.